Bueno, pues ya estamos por aquí. Vale, bien, bien. Bueno, vamos con el resumen de la sesión anterior que me he preparado. A ver qué tal, ¿no? Así que venga, vamos a ello. ¿Me toca? De acuerdo. Hola a todos, soy el narrador y me han encargado a última hora explicar el resumen de la sesión anterior. Dejadme un segundo que revise los apuntes. Genial, todo listo. En la sesión anterior, la banda de los llaveros de la Cámara Dorada, juraría que en ningún momento se han llamado así. ¿Quién demonios ha escrito esto? Vale, sigo, sigo, perdón. En fin, los ladrones que ahora trabajan para los Centauri se encontraban retornando de su exitoso rescate del miembro más importante de la banda. La mente maestra detrás de cada atraco. En serio, esto no tiene nada que ver con la realidad. Tranquilidad, tranquilidad. Solo quiero hacer bien mi trabajo. Como iba diciendo, habían rescatado a Pedrolo y estaban muy contentos de volver a contar con sus habilidades. Sea como fuere, los intrincados hilos del destino quisieron que, como un chascarrillo del multiverso, los ladrones se encontraran de nuevo con el mismo ente enloquecedor de gnomos contra el que lucharon una vez, llamado Pots. Pero antes de revelar lo que ocurrió, retrocederemos unas páginas. La banda llegaba a Candlekeep mediante un teletransporte. Libros en mano, fueron entrando uno tras otro, entregándolos al gigantesco guardián de piedra que custodia los muros exteriores de la Ciudadela del Conocimiento. Una vez en su interior, se encontraron con el viejo amigo y mentor de Sopa en la taberna. Este simpático mago llamado Traxigor es una nutria parlante que iba acompañado de una olifante un tanto olvidadiza llamada Lulú. Sopa, antes que nada, decidió darle las condolencias a Traxigor por su mayor pérdida, su mascota familiar, un precioso gato naranja que fue arrebatado de sus manos por algún miserable en el pasado. Sopa, en su infinita bondad, se había propuesto vengar a su amigo y destruir a aquel que le arrebató a su familiar por los dioses. ¿Pero por qué hacéis esto? Traxigor, sabiendo que siempre tiene un hombro donde apoyarse, decidió que les iba a ayudar en su tarea en la ciudadela. Me comentaron que buscaban un libro en particular y nuestro peludo amigo podía darles acceso a la librería donde se encontraba. Al llegar a la biblioteca, se encontraron que estaba llena de luciérnagas y se toparon con Burón III, un fósil en forma de enano que con agarrotados gestos les daba la bienvenida a la biblioteca. Segundos después, el pobre Buron moriría a causa de su longeva edad sin poder revelarles la ubicación del libro. ¿Alguien puede explicarme por qué los hechos son reales pero los personajes no se corresponden con...? Es muy frustrante. En fin, Shalia tuvo una de sus visiones, revelando que posiblemente el abuelo de este tal Buron fue el encargado de esconder el libro de Oscuridad Vil por Kelven, en el laberinto de los libros que es esta biblioteca. Lamentablemente, no iba a ser tan sencillo. Un nuevo personaje se topa en el camino de nuestros héroes una vez más. Stone Quijote Knobstopper, un gnomo enloquecido por esta cosa llamada Potts, que andaba tras el libro también. Siguiendo las pistas de este individuo, que este individuo los había dejado, cayeron en su trampa, un cuento de hadas mágico en el que se vieron atrapados y obligados a vivir en sus carnes hasta el final para poder escapar. Y ahora sigamos con nuestro cuento. Imagínate que está muteado todo este rato. A Sí, lo estabas, no quería decir nada. ver. Sí, ojalá. Venga. No te ofendas. Un segundito, pongo la cancioncita que toca. Por algún motivo no la tenía guardada. Soy un desgraciado. Rajoy, estafador, chico, lo banco. Es un desgraciado, sí, Alec. Vale. Barbicus. Pasa el chat. No sé. Muy bien. Pues, donde, como iba diciendo, las brujas habían caído y las dríadas habían sido rescatadas.
Todos los animales de las celdas estaban huyendo, haciendo todo tipo de alaridos. Y nuestros amigos desvalijaban la casa de la bruja en busca de pociones, las cuales encontraron. Y... disculpad que no os había oído. ¿Queréis pasar de página ahora? Sí, por favor. Muy bien. En ese caso, vayamos al desenlace. ¿Sí? Falta la cámara, que no la he puesto. Baurás. Hostias. Mucha vasca aquí, ¿eh? Mucha vasca. Narrador, pero esto es teatro. ¿Dónde está? ¿Por qué necesitas una cámara? Cierra el pico. Narrador, mi seta. Ah, mierda. Buscando la seta en la anterior exposición. Buscando. Buscando, un segundo. Buscando. ¿Es un narrador o es un asistente virtual? Sí. Soy lo que necesitéis en el momento, pero principalmente narrador. En fin. Y narrador, ¿si me puedes poner azafrán? No. Por supuesto, perdón. Un arrebato de... Odio. De rebelión. Como iba diciendo... nuestros héroes anduvieron mientras el sol se ponía y la tormenta cada vez era más próxima. Una tormenta de rayos rojos, rojos como la sangre de las criaturas que están derramándola por todas partes en este reino de hadas. Llegaron, y entre unos arbustos escondidos, se encontraron con un campamento de bárbaros. Bárbaros con una cara, con la cara manchada, con una mano ensangrentada, el símbolo de Malar. Ahora mismo están disfrutando de la cena... mientras dos criaturas, dos wargs, están atados, rabiosos, esperando que les llegue su plato de carne. Los bárbaros se empujan, se molestan, se chillan, pelean por la comida. Parece ser que el origen de la tormenta está pasando este campamento, pero nuestros héroes no estaban seguros de si podrían pasar desapercibidos. Entonces, ¿qué hicieron? Estamos aquí agazapados. Estáis aquí escondidos. Vale. Y estos tíos tienen pinta de ser como mala onda, ¿no? Sí. Bastante. Pues voz de Half, voz telepática, le digo a la party. ¿Les pillamos por sorpresa? Pero son muchos. ¿Y si pasamos de ellos? Están todos en rango de una bola de fuego. ¿No podemos pasar de página? Podríamos pasar desapercibidos, ¿no? Y nos ahorramos el peligro. Es que... podemos preguntarle al narrador. Narrador, ¿cómo gestionamos esto si queremos pasar desapercibidos? O sea, podemos... Pero a ver, ¿dónde se ha visto que los personajes de un cuento pregunten al narrador qué deben hacer? Los personajes tienen voluntad propia, digo yo. Claro, estás rompiendo un poco la cuarta pared, Sobe. Es que vaya preguntas, ¿no has leído un libro nunca? No, pues entonces nos los cargamos. ¿Y si nos vamos corriendo a la siguiente página? Claro, narrador, pásanos de página. No puedo pasar de página sin que la acción haya ocurrido. No, pues nada. Sopa saca botellín de bola de fuego y digo, ¿qué? Espera, espera un momento. ¿Y si esquivamos esto? ¿Y seguimos el rumbo hacia la tormenta? Pues entre las sombras. Sin hacer ruido. Puedo hacer una bola de silencio para que no se nos escuche entre los arbustos. Y nos podemos hacer invisibles la mitad. Eso ya, es cierto. La mitad no. Y mis polvos ya los he utilizado antes. Una pena quedarnos sin los buenos polvos de Kualu. Recordemos que es un cuento para niños. Intentemos no decir nada subido de tono.
pasa? ¿Podría teletransportarme a la siguiente página? Walu de vez en cuando nos echa unos polvos que nos vienen genial. Por favor, basta. Hace esa cosa con su cuerpo, ¿no? Se saca eso y son nos con echa mis rastas. Son con mis rastas, no es nada raro, de verdad. No es nada raro. Es tu caspa. Oye, ¿por qué no intentamos pasar desapercibidos y en el caso de que nos pillen, pues volvemos al plan inicial, que es el de lanzas una bola de fuego y... Vale, de acuerdo. Corra la sangre. Pues entonces saco la otra. Me voy a sacar una poción de invisibilidad. Muy bien. En ese caso, los aventureros intentaron pasar mediante el sigilo a través del campamento para poder llegar al epicentro de la tormenta. El mago se hizo invisible. ¿Qué más? ¿Vale? El bardo lanzó un hechizo de silencio para ocultar sus pasos. Yo también tiraré invisible. La pícara se volvió invisible también. Yo giro y veo que han desaparecido Nils, o sea, Sopa y Salia, y creo que iría detrás de Nils, simplemente como intentando. Nils te da la mano, te dice, para que le sigas. Tirad sigilo con ventaja. Toma. Voy a sacar un 1 igualmente. Uy. 14. ¿Lo he tirado normal o con ventaja? ¿Los invisibles tiramos también? Sí, sí, porque los works os huelen también. Bueno. Que me huela esta. Coño, 31, venga, vale. Sopa 20. Los works estaban muy nerviosos. Intentaron adentrarse en el círculo de silencio, pero estaban atados de manera que no podían moverse a más de un metro. Los bárbaros intentaron acallar a las bestias lanzándoles un chuletón. Y ni siquiera se percibieron de que nuestros héroes estaban entre ellos. Así que, en ese caso, ¿queréis pasar a la siguiente y última página? Sí. Sí. No, bola de fuego. ¡Pum! A ver si bajáis hasta aquí, que hay una escalerita. De acuerdo, narrador. Bajaremos hasta ahí. Vale. Holy moly. Narrador, mi inmersión. Quietos. Y narrador, mi gato. Buscando al gato entre las páginas y a la seta. Vale. Dame un segundo. Está aquí. Está midiendo. Nuestros héroes llegaron al epicentro de la tormenta. Al borde de un lago, un grupo de hombres lobo cantarreaban y vitoreaban mientras echaban jarras de sangre al agua, intoxicándola y generando estos impactos de los relámpagos rojizos sobre el agua carmesí. Parece que estaban entonando algún tipo de ritual. ¿Qué vais a hacer? ¿Siguen sin vernos? Sí. De momento sí. A estos sí, ¿no? A estos bola de fuego. Estamos en el centro de la tormenta. Sí. Y parece que la tormenta se está llevando a cabo porque estos señores están aquí haciendo la danza de... El vientre. Estos pues tíos caso... que son hombres lobo, parece. Sí. No verías, pero escucharías la voz de Shalia diciendo ¡qué remedio! ¿Fuego? ¡Fuego! ¡Pumba! ¿Qué te parece? ¡Pumba!
Pues... Se prendió, ¿eh? Sí. Sopa pierde... Finalmente se prendió. ¿Veis como Sopa, según quita el tapón de la botella de bola de fuego, se le va quitando la invisibilidad? Y dice, y grita, ¡morid, sucios malarianos! Y tira un flasco que... ¡Pum! Muy bien. Pues... ¿Cuál iniciativa? A ver si puedo colocar esto. No. Ah, sí, se ve. Ah, no, sí, sí que se ve, vale, vale. Bueno, ahí veis a los dos, ¿vale? Pero. Una bola de fuego, un poco de mierda, pero bueno. Bueno, oye, ¿cuánto ha salido la bola de fuego? 23 de daño. Vale, pues. Destreza. 1, 2, 3, 4, 5. Vale. 2, 3, 4. Muy bien, pues ¿cuántos lo han pasado? ¿Dos? Dos. Muy bien, pues vamos a decir que son los de las esquinas. Así que el daño es 23 para aquí. Vale. Vale. La bola de fuego empezó a prender en llamas a nuestros compañeros, los hombres lobo, que se retorcían de dolor y chillaban y aullaban mientras el ritual se completaba. Un montón de relámpagos empezaron a impactar sobre el agua, pero las llamas opacaban ese sonido. Entonces la pícara... se materializó mostrándose a sus compañeros arrodillada disparando a uno de los lobos, este. Vale. Que es uno de los que ha pillado fuerte el daño de fuego. Y eso será con ventaja. ¡Joder! ¿Cómo empezamos? ¿Justo entra? ¡Hostia! Pues eso es 24 y con la ventaja va Sneak. Y como hay sneak, voy a hacer a quitarme un uso de... no sé cómo se llama, tiene un nombre. Vale, este está muerto. Vale, pues... Wails from the Grave. Así que el de su lado, vale, la mitad del sneak son 7. Pues... Y van a aparecer unos espectros que... como que rodean al primero y parecen como cortarle y degollarle, pero rápidamente cuando ven que se desvanece, se mueven envolviendo al segundo y también clavándole varios puñales. Pese a la bala no ser de plata, parecía ser muy efectiva. La cabeza del lobo fue totalmente obliterada. Guay. Nils. Ah, le toca Sopa, ¿no? Ah, bueno, sí, aunque bueno, había hecho el primer turno, o sea, lo había intercambiado. Ah, vale, claro, como lo hecho claro, claro. Nils. Sí, Nils. Nils va a hacer un shatter. ¿Dónde está? Aquí. Ay, espera, no lo he tirado. Pues. Wait, muy bien. Sí. ¿Dónde? Ahí. Vale. Perfecto. Pues, ¿qué es constitución? Yes. Hostia, y fiote, espérate. Venga. Amor para dos. Porque siempre siento que eso me afecta a mí esta mierda. Vamos a ver. Alguien me tire un de 20, por favor. Yo, que es mi pipio. Maurius araña negra. Un fracaso como pocas veces se ha podido ver. No puedes volver a repetir la prueba hasta que hagas un descanso largo. Además, hasta que hagas dicho descanso, tienes desventaja en todas las tiras relacionadas con la característica de la prueba que has pronunciado. O sea, uno de ellos, la constitución, la tiene jodida y fallará automáticamente. Entonces... La constitución de puta madre. Vale, ¿te acercas a Mr. Z a este?
Y el otro, espera, ¿el otro lo ha pasado? No. ¿Y un 11 da? Sí. Sí, porque entre otros mil. Le hace 10 a Muy bien. El bardo conjuró una explosión y la seta le metió un bofetón. Les toca a los lobos, que mientras algunos mueren, otros arden. Perdón. Mientras los lobos ardían y sufrían, de entre las aguas del lago apareció una criatura. Relampagueando y rechinando. Una nightmare. Un unicornio corrompido. El avatar unicornio... No, un unicornio gótico. Apareció para meterse directamente al combate. Los lobos aullaban e intentaban evitar la furia del unicornio que habían corrompido, pero no parecía hacer ningún tipo de efecto. Está con los hombres lobos, que lo que van a hacer es acercarse corriendo hacia aquí. Joder, pero tienen 60 pies. Gastan todo. Ah, vale, han sí, hecho. Vale, vale, han hecho. Uno sí que va. Uno va para Qualo. A ver. Uno va. Este te va por Qualo. Vayan ambos. No me da ninguno, sí. Y los otros dos van para Nils. Joder. Uno. Joder, tío. Hostia, joder. Pensaba que había otro 20. Vale. Nils, hazme una tirada de salvación de constitución dificultad 12, por favor. ¡No! ¡Oh, Nils! ¡No! Espérate. Bueno, te ha hecho 16,6 de daño. Nils. Dos licántropos. Oh. Bienvenido al club. ¿Alguien tiene algún tipo de inspiración o algo para... No. Si quisiera gastarlo. No, yo no tengo nada. ¿No? Me cago en la puta. Vale, pues uno de los lobos... Es 16,6, has dicho. sí, 16,6. Bienvenido al fucking club. Uno de los hombres lobos abalanzó sobre el pintor, mordiéndole e inoculándole el veneno de la licántropa. Qualo. Vale. Ay, falta uno de los hombres lobo que va a atacar a la seta, vale. Perdón. No, tranquilo. ¿Cuánta seta tiene la seta? La seta tiene 16. Vale, pues justo entran ambos. Vale. Se muere. Se muere, vale. Pues, tiene 11 de vida. Uno de vida. Los hombres lobo destrozó a la seta. Pues cuál ahora sí. Vale, no sé si ha pasado como tiempo suficiente como para acá. Fíjame la furia. Entiendo que sí, por sí. Entre que pasamos sí. Y tal. El sigilo. Vale, pues no le voy a dar. No sé, no me lo voy a quitar para volver a poner. Así que sí. Le voy a dar. ¿Activos otra vez? Pero me la he puesto ahora. Sí. Y. Creo que Qualo como que iba ya a atacar a los dos hombres lobos que tenía enfrente, pero cuando ha visto que ha atacado a Nils, su rabia como que se vuelve muy como más exagerada, ¿no? Y de repente como que ataca sí, con Rekkles, evidentemente, y sin pensárselo al hombre lobo que tiene enfrente. Pues adelante. Vale, sí. Por cierto, como no he utilizado la acción bonus para activar el arma de fuego, o sea, el sí, arma de fuego, fuego, ¿no? O sea, no se le... Sí. Y pego con el... con Great Weapon Master. Vale. Muy bien. Pues venga, menos 5. Con ventaja. ¿Por qué se ha tirado solo? Vale. A ver, menos 5 es un 12, así que impacta. Y... Pero otra vez. La ventaja no voy a ser crisis. Ah, sí, vale, sí. Si no te importa, déjame tirarme otra vez. Sí, bueno, está muerto. Un salto. Sí, no, sí le he dado, pero no sé. La verdad es que me lo he equivocado. No da igual. Usa el primero y es. Tras ver. Quítale 7 de fuego. Tras ver la mordida de su compañero.
El bárbaro le decapitó. Al hombre lobo, claro, no a su, no su amigo, que no quería confundir, perdón. Y con el segundo ataque se gira, va a pivotar así. Bueno, no, se va a quedar ahí. Y va a atacar al otro. Y creo que antes de eso, como que a nivel así un poco narrativo, va a coger y empujar al que ha mordido a Nils. Uh-huh. Y justo se gira y le clava la espada al otro. Pues venga. También con el Reckless y el Great Weapon Master. Ahora sí que me ha dejado tirar. Uf, suerte. Joder, la pista. ¿Le da? Sí, menos le da 5. Y a ver, lo mata. Y es menos 8. Bueno, no. Lo mata. Pero tiene un más 10. Así que... Pues ahora... Vale, ahora gritando, creo que gritaría algo en plan... Y se acercaría aquí como para ponerse entre medias de este. La furia del bárbaro era tan intensa que decapitó a dos hombres lobo y se interpuso entre el hombre lobo y la pícara. Le toca al avatar, que va a cargar contra este hombre lobo. Y a ver... Pues... ¿Pegar al hombre lobo? Sí. Pero el avatar es... O sea, tiene pinta... Tiene pinta de que a nosotros también nos va a querer meter de hostias. Va desbocado. Vale. Ahí van los dos ataques de él, así que está trimuerto. ¿Qué es esto? ¿Veis cómo el avatar de Luru con las patas pisa al lobo y mientras intenta levantarse con el cuerno le ensarta y lo aplasta? Entonces... Y espérate, porque después de eso... Se queda igual. El avatar de Luru, totalmente enloquecido, mató a un hombre lobo y cargó hacia el grupo. Sin distinguir entre enemigos y aliados, parecía ser una criatura llena de furia y con ganas de sangre. La pícara, entonces... Salía va a ver a Kualu enfurecido venir y va a aprovechar que se están interponiendo entre ella y los lobos y va a colarse entre ese espacio y va a empezar a pivotar y bailar y es intentar, usando su acción bonus para destrabar, moviéndose sus sólidos 30 pies hasta aquí. Y desde aquí se girará, mientras va corriendo, escapando del peligro, se girará con la pistola y... Intentará pegar un tiro a este señor. Vale. Ahí. Not bad, y como está cerquita de Kualu. Sneak. Es sneak attack, míralo. 27. Y voy a usar otra. Wales from the Grave para que la mitad de 14 a este. 7. La pícara seguía disparando mientras subía y se reposicionaba intentando encontrar una ubicación perfecta para su matanza. Entonces el mago... Vale. ¿Cómo se ve al bicho grande? No, no le hemos hecho daño aún. No, nadie lo ha tocado. Solo ha machacado a un número. Sí, sí. Ah, por cierto. Acción legendaria del... Bicho va a insertar con su cuerno al hombre lobo que tiene delante. Lamentablemente va a fallar. No. Vale, es que claro, le puedo contener con una wall of... O sea, esto es un avatar, ¿no? De un dios. De... Sí, de Selune. Hay una... Que me sabe mal matarlo, ¿no? Tenemos como alguna oportunidad de razonar con este bicho. Tengo esa sensación. De momento no lo ves muy claro, la verdad. Claro, o sea... ¿Tirada arcana o de religión, como hay alguna posibilidad o tenemos nosotros alguna capacidad de hacer que este bicho se tranquilice? Prueba, tira, a ver. O la única opción de salir de aquí es partirle la cara. 14. Parece ser que este... Perdón. El mago se percató que entre embestida y embestida del equino
se encontraba debajo de una capa de sombras y rayos carmesíes, un pelaje blanco plateado precioso que intentaba escapar de esas sombras. Claro, pero no tenemos como ningún indicio de lo que podría hacer que... Vale. Telepáticamente, os digo, bueno, da igual, que sea telepáticamente o no. ¿Le contengo, intentamos tranquilizarle o le hago mucho daño? ¡Acabemos con esa cosa! Es un avatar de Selune, ¿no? No, claro que no. Sí que lo es. Es del Urue. Del Urue, eso. Sí, pero el Urue es el nombre del. Es el nombre del unicornio. Koalo pega un grito. Nils, ¿tú qué dices? Conténlo. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a castear Wall of Force. Puedo hacer un círculo de radio de 10 pies. Entonces vale. Me gustaría hacer un Wall of Force. A ver si puedo pillar a este bicho. Como aquí. Hostia, pobrecito. Y dejarlo encerrado con. Y dejar a los dos licántropos encerrados con el. Con el avatar. Vale. Y esto es concentración 10 minutos. Entonces, lo que vais a ver es como Sopa coge una botellita y hace y la tira contra este punto al centro y la botella se rompe y sale como una especie de escudo burbuja. ¡Pum! Los deja a los dos pobres desgraciados encerrados con el bicharraco. El mago encerró el avatar de Selune, llamado Lulu. Encerrado con los dos hombres lobos que ahora mismo golpean un muro invisible intentando evitar su muerte inminente. El avatar del Uru va a pisar a uno de ellos. Tiene 10 minutos para acabar con ellos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo tranquilizamos esta cosa? ¡Madre mía! ¿Ves cómo machaca uno pisándolo? ¡Oh, Dios! ¿Cómo vamos a tranquilizar a esto? Estaban haciendo un ritual, ¿no? Yo me acerco corriendo hacia allá a ver lo que estaban haciendo. Así a simple vista parece que estaban echando eso con cuencos, sangre, en el lago. Y el lago ahora mismo está lleno de sangre. ¿Crees, Nils, que puedes purificar el agua? ¿O limpiarla? Podría intentarlo. ¿Tienes purify food and drinks? No, tengo Create Destroy Water y Shape Water. ¿Puedo quitar un... con Shape Water podría quitar la sangre? En plan, voy haciendo como así, lo voy quitando. El pintor empezó a mover la sangre del agua, pero se dio cuenta de que tardaría un buen rato en vaciarla toda en caso de que quisiera hacerlo. ¿Y con Destroy Water no puedes destruir solo la sangre? De momento, lo puedo intentar. Este es el turno de Nils de momento. Le toca al hombre lobo, sí. Que va a intentar desesperadamente atacar al avatar del unicornio. Eso, déjanoslo calentito. Vale, uno entra. Mientras, estamos en un cuento. Yo creo que o acabamos con el malo final o no saldremos. Bueno, pero si es un cuento tiene que haber una moraleja, ¿no? A lo mejor resolver esto de manera pacífica es lo que es lo que hay que contar a los niños. ¿Pero cómo quieres hablar con un caballo? ¿Unicornio? Más bien. Unicornio. ¿Y cuánto va a aguantar eso que lo mantiene ahí dentro? 10 minutos. Narrador, ¿podemos saltar de página? No, el avatar del Uru debe ser descorrompido, destruido o cualquiera de los sinónimos que se os ocurra. ¿Cómo vamos a descorromperlo? ¿Montándolo? ¿Quién sabe? ¿Ideas? Le digo a todos. Destrozarlo. Tanto, ayudarme a quitar la sangre del lago. La última acción legendaria del bicho. No. Mata al otro hombre lobo.
Hostia. Los aventureros vieron como el unicornio acababa con el último hombre lobo e empezaba a dar cornadas intentando salir, pese a que no parecía que hiciera ningún efecto sobre el muro de fuerza. Prestidigitación, a lo mejor podría limpiar el agua un poco. Se me ocurre algo chulo. Ah. Pues... ¿Estamos fuera de iniciativa ya? No, porque le toca al avatar, vale. Y lo que va a hacer es... esto. Como puede ver... ¡No! ¡Hace counterspell! Otro hechizo. No es un hechizo como tal. No. Ah. ¡Mierda! Un rayo carmesí impactó sobre el muro de fuerza y después del deslumbramiento el unicornio estaba fuera, rechinando y enloquecido. Y pues se va a acercar aquí a Shalia. Oh god. ¿Puedo utilizar mi reacción? Sí. Lleva el daño para Shalia. Voy a usar el Uncanny Dodge. Vale. Para pillar la mitad de eso. Pues la mitad, y de hecho el resto es 9 más, porque... Sí. La mitad serían 16, menos 9, 7. Me resto 7. ¡Gracias, Qualu! ¿Y ahora qué? El espíritu guardián del bárbaro protegió, en parte, dándole un margen para esquivar a la cornada, a la elfa, pero se percató de que un ligero corte le había impactado. Tírame una salvación de Wisdom, dificultad 13, por favor, Shelly. Toma. Nada. Por un segundo... la pícara sintió una rabia animal que le iba a poseer. Empezó a nublarse la vista de sangre, pero rápidamente entró en razón y no ocurrió nada. La pícara entonces... Esto huele muy mal, chicos. Ideas, mientras desenfunda y empieza a intentar cortar. Voy corriendo a pegarle. ¡Hostia! Toma ese crítico. Espérese, que viene. Que viene el sneak. Nah, lo calmamos. Un crítico. Tiro otra vez o pillas el doble de 22. Como ves, ¿qué prefieres? ¿No es el daño máximo o...? No sé si de sneak también. No, con el sneak no, porque si no sería literalmente demencial. Claro. Sería una locura. Pues tiro otra vez. Todo sea por los jajas. Bueno. Bien, sí. Está bien. Pues le pega el primer espadazo. Y se queda un poco así como... ¡Wow! Y le da la vuelta a la daga y la clava en la misma raja. Y vamos a ver si la daga hace algo. La pícara insertó su daga en la piel de este unicornio enloquecido, rajando como si fuera una tela y descubriendo gran parte del pelaje interior del unicornio. Los rayos y los rechinos del caballo resonaban por todas partes, totalmente enfurecido. No tengo muy claro que eso sea una palabra, narrador. Estaba hablando en élfico. Disculpad. ¿Me has dicho que debajo de todo esto en sí, rojo, negro, sí, hay pelaje blanco? Pues al verlo, al rajar y verlo, decir, vale, lo que queremos está debajo de lo que hay ahora mismo aquí, así que a discreción. Ahí va un ataque para Shalia como acción legendaria. Se ha reseteado el turno, ¿no? Tengo otra vez la ventana. La... Sí. No, aún no tienes la reacción porque tiene que tocarte a ti para tener la reacción. Ah, hostia, vale, pensaba que era al iniciar el turno, vale. Pero la mía sí, ¿no? Sí, la tuya sí, porque te ha tocado otra vez. Half damage de Uncanny Dodge. Sopa. Pues en ese caso... Quito bote y tapita de poción, la meto y a meter monazos. Toma. Se viene. Ponme token de monillo.
Sí, en segundo. Identifiquemos con un tremendo, elongado y gigante escroto pendular. Con el arte, por favor. Ahí estamos. Un mono con bigote apareció del cuerpo de esa diminuta ratita para empezar a repartir monazos. Y me voy a poner aquí. Dios, qué enorme. Le voy corriendo hacia él. Y en gorila gigante. Sofá. ¿Cómo se llama? Don Patiel Monet. Le apunta con el dedo. Y le dice: yo, mono, tú serás sopa. Inspiración. Es verdad que es medio imbécil ahora, pobrecito. Sí, ahora es tontito. Venga, mételes tus puñetazos. Ahora hay que no, mi acción ha sido polimorf. Vale, sí. Pues después de eso, como acción legendaria, lo que va a hacer es... rechizo. No. Curarse esto. Oh. Claro, porque es un unicornio. Y entonces el pintor... Puedo hacer dos cosas. Se me había ocurrido hacer Animate Objects con los cuenquitos que estaban usando uh-huh. y con todos quitar sangre. Puedo hacer 10 y con sí. eso quito sangre o le pego un hostiazo. Lo que... Hostiazo, hostiazo. Yo voy a pegarle. Si le pones 10 cuenquitos alrededor no puede moverse. Claro, no le hemos hecho daño. O sea, bueno, le hemos quitado parte del disfraz. Es que ha sacado un crítico. 10 cuencos son muchos cuencos, ¿eh? 10 cuencos son muchos cuencos. Vamos a tirar. Vamos. Soy un par. Pero vamos a splitear intentos. O todos a una. Claro, yo creo que a lo mejor ahí tenemos que focusear. Bueno, aún así, yo he hecho lo de los cuencos, que ya lo he tirado. Perfecto. Okay. El pintor hizo que los cuencos cobraran vida y empezaran a vaciar el estanque de sangre. Parecía que empezaba a ser algo efectivo. Pues el agua empezaba a volverse cristalina y la tormenta empezaba a disiparse. Bueno, entonces el bárbaro... El bárbaro no se va a poner a limpiar el agua. Y se acerca, se pone, mira al mono gigante, le da... Kualu tiene como PTSD de repente, por un segundo, y de repente le clava la espada. ¿Con bonus activas el fuego de las de esto? Sí, vale. Acción bonus, activo el fuego, perdón. La cojo, como que susurro unas palabras y se ilumina con el fuego morado y con Reckless. Voy a atacar. A tu. ¿Has hecho el Green Woman Master o no? Pues no, no, me... no, no, no. Vale. No lo he hecho. ¿Eh? Se me ha olvidado. Pues... Ay, for God. Pues ese sí, es el primero. Y el segundo ataque, ahí va. ¿Va a hacer ahora Great Weapon Master? ¿O solo se puede si logro el primer ataque? No, puedes hacerlo cuando quieras. Venga, pues lo hago. Va. Joder, qué buena arma. Pom, pom. 21 menos 5. ¿Le da? La espada en llamas de la mole de piedra. Acabó de cortar esa tela de sombras y furia que envolvía al corcel, cortándole primero la parte del cuello y cuando solo quedaba la cabeza que hacía aspavientos y giraba a un lado y a otro mientras rechinaba, hizo un corte limpio por debajo de la garganta, permitiendo que esas últimas sombras se desvanecieran. Poco a poco... La sombra de la tormenta empezó a disiparse y pudieron ver al unicornio que había justo debajo. Oh.
no lo encuentro. La canción. Narrador lento. Un momento, coño. No, ¿qué he puesto? Pronto, la belleza del unicornio dejaría a nuestros aventureros prácticamente cegados. Y el unicornio agachó la cabeza, agradeciéndoles y diciéndoles: muchas gracias por lo que habéis hecho. Selune os recompensará. Y los aventureros vieron cómo el cuerno del unicornio se deslizaba un pequeño anillo que cedía al grupo. Veis a Monosopa muy frustrado, se pone así y empieza a desinflarse. Pop. Nunca me da tiempo utilizar aprovechar mi forma de mono en condiciones. Por favor, Sopa, no la hagas más. Me trae muy malos recuerdos. El anillo lo coge Sopa y lo observa. ¿Qué es esto? Y tirada de arcana o algo así para identificarlo. Lo reconoce sin problema. Es un Ring of Shooting Stars. ¡Ojo! Así que... hacia esto. Te lo pongo Sopa en el inventario. A ver... creo que sí, ¿no? Pues esto me renta... esto aquí me renta. Puedes castear Dancing Lights y Light, tienes 6 cargas, puedes gastar una carga para castear Fairy Fire, 2 cargas para hacer unas bolas de electricidad, molan bastante. O Shooting Star, puedes gastar de 1 a 3 cargas como acción y por cada carga que gastas puedes lanzar una mota de luz del anillo a un punto que veas a 60 pies de ti y cada criatura... Hostia, esto está bastante... Este objeto es bastante bueno. El grupo tuvo que enfrentarse a una difícil decisión. ¿Quién se quedaría el regalo del Uru? Es un anillo que dispara luces. Dispara luces que hacen mucho daño. Básicamente. Y también puedes hacer como unas bolas de electricidad que están a tu alrededor y... Yo llevo las botas y llevo la espada. Así que quedaoslo una de vosotros. Yo ya disparo lucecitas a distancia, así que... quedaoslo. Te pega, Nils. Me pega. Nils, esto tiene habilidades de concentración. ¿Tú en qué sueles concentrarte? En... Animate Objects. O Hypnotic Pattern. Yo en ser un mono. Pues quédatelo tú, Sopa. Bueno, de acuerdo. Y me lo pongo. Yo me miro la herida del hombre lobo y me noto distinto. Te miras la herida y ves que la herida cuando la tocas es maquillaje. Menos mal. Deja que te vea eso, Nils. El narrador me había asustado. Pensaba que me iba a convertir en hombre lobo. Era importante para el dramatismo de la escena. En fin, habéis terminado el cuento trampa. ¿Os ha gustado? Bueno. Espectacular. ¿Podemos salir ya? Por supuesto. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y... aparecéis. ¿Entonces nuestras heridas son fake o no? Las heridas sí, los recursos que habéis gastado no. Vale, o sea,
O sea que estamos a full de vida. Sí. Sí. Ah. Ojo. Ah, una cosa. Los hombres lobo que hemos matado eran humanoides, dentro de lo que cabe. Sí. Porque si muere alguien en mi presencia, podría recoger sus moneditas. Ah, pues sí, pues sí. Te has llevado... ¿has matado alguno de ellos? Tienen que morir en mi presencia. Ah, pues entonces estás llevado, no tengo pues, que matarlos. Había seis lobos. Sí, bueno, cuando una vida termina en tu presencia, pues, you're able to snatch a token from Han muerto seis lobos, en ese caso. Importante. Tengo 7 tokens. Salimos, supongo, y... ¿Qué ha sido eso? Habéis estado un buen rato ahí dentro. Lulu me ha protegido. Era... Hostia, una nutria. ¿Cómo que? Pero perdón, es que ha sido mucho tiempo ahí dentro. ¿En serio? Bueno, a ver, sí, habéis estado unos 5 minutos o así. No, ha sido más. Ah, bueno. Estaba... Mientras estabais ahí, me he dado una vueltecita. Hay una puerta, ahí, al otro lado. Literalmente el lado opuesto al que estamos. Parece que tiene algún tipo de contraseña. No he podido entrar, pero he visto este libro. Y señala este que está aquí abierto. Y... os muestra este libro. Sí, es interesante. Está abierto por una página en la que dice que hay una torre aquí en Candlekeep que se llama el... déjame ver dónde estaba. Por aquí tiene que estar. El granero. Parece que el arquitecto de esta ciudadela hizo una torre con la capacidad de eyectarse al plano astral. Sí, algo raro. ¿Y qué nos interesa de todo eso? Pues, veréis, se ha escuchado un temblor y algo me dice que ese es Tonky. De repente sentís a vuestros pies un pequeño terremoto. Hace, eso me refiero. Creo que está usándolo. Pero, mirad, he intentado... Y os enseño un papelito. Y os dice... Mirad qué pone aquí. Contraseña. Stonky I, pero está roto. Por la parte donde hay el I. Pots. Será Pots. ¿Cómo? ¿Por qué? Stonky Pots. A ver. ¿Seguro que es eso, Traxigor? Si están tan seguros... Acompañadme. Es esta puerta de aquí. Fijaos, mirad. Stonky. Y vemos cómo aparece una especie de proyección en 3D, como una ilusión de esta persona. Y dice... ¡Ah, ah, ah! ¿No habéis dicho la palabra mágica? ¡Ah, ah, ah! No se ha oído. ¡Ah, ah, ah! ¿No habéis dicho la palabra mágica? ¡Ah, ah, ah! Monkey Pots. Ah, esa es la palabra mágica. Y la puerta se abre. Pero... Esto fue fácil. ¿Cómo? Ha resultado... ¿Cómo lo habéis sabido? Va a resultar que el Pots es una persona de verdad y no solo es una... un delirio. Bueno, una entidad. Pero lo que no acabo de entender es qué pinta el Stonky ese. ¿Es quien tiene el libro, Traxigor? Algo me temo. Él era el guardián, el último que quedaba. Y no está. Y volvéis a sentir. ¿Está intentando catapultar en una de las torres? No lo tengo muy claro todavía. Se va al plano astral, no le conseguiremos pillar nunca. Claro, hay que detenerle. Perdón. Traxigor, una pregunta. Dime.
Y realmente, para ti, Lulu ya casi es como otro familiar, ¿no? Ah, desde luego, la quiero mucho. Mientras Sopa dice eso, Shalia, te percatas que encima de la mesa pone ahí el típico metalito, ¿no? Donde estaría como el nombre de la persona, donde lo podría reservado en un bar, y pones Don Quijote, no obstante, hay un montón de papeles por toda la mesa. Mientras escucho a Sopa decir semejante estupidez cargada de maldad, y me pongo a intentar ocupar mi tiempo, y casualmente es en el escritorio ese, y empiezo pues a rebuscar un poco. Vale, pues vas a leer esto primero, ¿vale? Mientras tanto, Sopa ve diciendo sí, a ver, Lulu, la quiero mucho, pero nunca, no te lo tomes a mal, Lulu, pero el espacio en mi corazón que ocupaba Azafrán es difícil de... Además, me parecía bonito que tuviera el mismo nombre que tu gato de la infancia, Sopa. Creo que era una coincidencia muy bella. Y es que tenemos un gusto muy similar en gatos, definitivamente. Pero ¿no crees que con todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Que es hora de pasar página? El tiempo sigue, la Ril nunca ha dejado de girar y no dejará de girar. ¿A qué viene esto ahora, Sopa? Es solo que pienso en todo el tiempo que ha pasado y en el que sigues y sigues agarrado a esta sensación, que lo entiendo. Yo también soy una persona a la que le cuesta separarse de las cosas que tienen valor sentimental, ¿no? Como mi taberna, pero... O sea, sé de primera mano el dolor que puede causarte no ser capaz de deshacerte de algo. Oh, Sopa, recordaba que eras una persona empática, pero no sabía que tanto. Gracias por tus palabras. Sí, supongo que en algún momento lo acabaré superando, y definitivamente Lulu me ayuda. Es una buena compañera. Gracias, Traxigor. Salía de espaldas negando con la cabeza, dice: ¡A los sabios de Candlekeep! ¿El libro de Oscuridad Vil ha sido robado por un famoso ladrón conocido como el Forastero? Lo he rastreado y tengo un plan para detenerle. Siento haber fallado en esta tarea, pero lo voy a arreglar. Se ha colado usando un libro mágico en el que se ocultaba. Esta es mi carta de dimisión como investigador en esta maldita ciudadela. Me llevo conmigo varios libros que no merecéis tener y a varios estudiosos que comparten mis ideas. Postdata. Potts dice que sois unos catetos. Stone Quijota Nopstopper. La J es de genio. Vale. Pues ahora resulta que el libro está en manos de un tal forastero. ¿Te suena, Salia? Claro que no, porque seguro que es un don nadie. ¿La del forastero detenido la habéis leído? ¿Qué? Mirad, y me saco una carta, pone: el forastero detenido. Potts me ha revelado que el forastero ha sido detenido por las autoridades de Mecanus con el libro de la Oscuridad Vil. El granero está listo para la eyección. He calculado la trayectoria del Concordant Express en el que está siendo llevado a Mecanus. Y los chicos están dejándolo todo listo para el despegue. Debo ser muy preciso. Un ligero cambio en la trayectoria provocaría fallar la colisión. Espero no cagarla una vez más. ¿Qué es Mecanus? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es Mecanus? Vaya, eso es... entiendo. Entonces esos son los temblores. Hay que evitarlo a toda costa. ¿Pero si alguien se está puede llevando... contestarme? Si se está llevando el libro de Oscuridad Vil... Hay que impedirlo, supongo. Entonces tenemos que subirnos a ese cohete. No, evitar que despegue. Claro, el libro está... Ah, no, claro. ¿Qué es Mecanus?
¿Dónde está Mecano? Un plano, ¿no? ¿Cómo un plano? Sí, a ver, Shalia, el infierno te suena, ¿no? A ver, tampoco me tomes por tonta. ¿El Monte Celestia? Me he criado en el Feywild, ¿tú qué crees? Bueno, pues... Canus de los planos es el plano de la ley y del orden. ¿De dónde vienen los modrones? ¿Nunca has visto un modrón? No. Son así, como así de altos, redondos, y tienen un ojo muy grande. Y son mecánicos. Como mecanos. ¿Mecánicos? ¿Autómatas, dices? Parecido. O sea, que tenemos que ir a la casa de un mecánico. No, tenemos que ir a... Tenemos que impedir que se lleven el libro de oscuridad vil a los planos exteriores. No, aquí pone que ya está allí. Está allí. Ah, ya está allí, mierda. Está en manos de la gente de Mecanus, que se lo ha quitado al forastero tras capturarle porque estaba allí. Encima de la mesa, Nils, ves unos planos del tren. Y toda la trayectoria, la calcula intentando... O sea, el plan, según lo que pone en la mesa es... Este es el plano. Y pone que en el vagón de la celda, la torre se estrellará matando a todo el mundo, el portador del libro Oscuridad Vil, los que van en la torre... bueno, la cuestión es intentar reventar el tren entero con la torre. Y avisa que ese ligero a cambio podría hacer que se pasara de largo y perdería la gasolina que le queda para caer picado a la nada. Y escucháis otro temblor. O sea, que tenemos que entrar en la... Claro, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que entrar a la torre y montarnos y coger el Concordant Express o no? No, vamos a explotar si nos metemos ahí. Bueno, pero lo evitamos y saltamos. Pero, ¿de verdad es tan importante ese libro? Pero, no sé, ¿habéis dicho...? Sí. Haz una cosa, Traxigur, ¿crees que puedes llevarnos a la torre esa? Claro, claro que podría, pero... ¿Habéis dicho el libro de Oscuridad Vil? No, Mecanus no. Bueno, mientras, guíanos al camino a la torre. Ahora mismo el tiempo apremia. Y, Nils, ¿eso que ves? ¿Qué es? Porque tu cara no parece ser muy... ¿Qué acabas de ver? Es el plano de la torre. Lo que he dicho, que va a explotar si te metes ahí dentro. Entonces, ¿debemos subir a la torre? ¿No debemos subir a la torre? ¿Cómo llegamos a ese Mecanus? Preguntamos a Ma. Soy un pintor, no soy un experto en planos. Eso. A ver, apartaos. Y se pone a mirar el plano que hay ahí y dice: esto es el Concordant Express. Sí. ¿Qué es eso? Es un vehículo que transporta cosas. Y se pone a mirar así y dice: vale, sí, va a impactar la torre contra el Concordant Express. Vale, sí, van a morir mucha gente. ¿Incluidos los que viajen en la torre? A no ser que la trayectoria se desvíe un grado. ¿Y en ese caso qué pasaría? Pues que la torre se pasaría de largo y caería al vacío, pero el Concordant Express estaría sano y salvo. ¿Y si queremos montar en ese tren, Traxigur? Sí, saltar, como decía Sopa, sería la mejor opción. Claro, tendríamos que subirnos, desviar un grado y saltar. O sea, saltar de una torre que vuela en movimiento para caer encima de otro vehículo en movimiento. No sé si habéis estudiado algo de física, pero ¿sabéis lo difícil que es eso? No. No es tan difícil. Pues es jodidísimo. Oye, yo me había apuntado para ir a una librería, no para saltar de un tren volador. Igual deberíamos de preguntárselo a nuestro superior. O algo así. Tenemos una ascending. Tenemos una ascending stone. Es verdad. Si todo sale mal. Chicos. Tenemos que ir. Saco la Hacemos una cosa. Nos montamos en la torre. Y ahí improvisamos. Vamos. Como siempre, me encanta. Llamamos a Monshun primero. Vamos. No hay tiempo. ¿Manshun? Lo estoy llamando ya. Hazlo de camino. No he dicho ese nombre. Manshun, un amigo nuestro. Creo que no estoy entendiendo muchas cosas, pero... Pero guíanos a la torre. Eres
un buen amigo mío. Os ayudaré, sea cuales sean vuestros objetivos. Entiendo que si estás pasando por esto debe ser por un buen motivo. ¡Vamos! Y empieza a llevaros corriendo. Yo voy sacando la Sending Stone y le voy llamando mientras corremos. Y yo le voy diciendo a Sopa de Camino, tienes de tiempo hasta llegar a la torre para contárselo. ¡Desalmado! Dame un segundo. Sopa va como... Sopa resopla y hace como... Está muy mal. Es horrible, Don Somé. Está peor, no decirlo. ¿Pero sabéis cuánto tiempo ha pasado? No importa, si llegamos a la torre y no se lo has dicho, se lo digo yo. Pero quiero decir, ¿cuánto tiempo puede una nutria estar de duelo por un gato? Pues le querría tanto que sigue de duelo. Yo no entiendo nada, no sé. Empecéis a correr. Pues vale, tarde que nunca. Tienes nada. Matrax y Gordelante, con Lulu revoloteando. Empezáis a ver humo. Vale. De lejos, en algún lado. Yo estoy con la Sending Stone. ¿Mansur? ¿Mansur? Mansur, Mansur, son 25 palabras. ¿Son 25? Sí. Sí. ¡Ah! Sí. Dos. Va a salir volando la torre. Libro en Mecanus. Vamos a por él. ¿Te quedan 10? Urgente, urgente, urgente. Vale. Pues... a la otra. Bueno. Pasan unos segundos y escuchas saliendo de la Sending Stone. El libro es la prioridad. Conseguirlo de cualquier modo. Ya le habéis oído. Vamos a morir. Escucháis a Traxigor diciéndoos. Es aquí a la izquierda. No puedo ayudaros más, no puedo seguir con vosotros, pero... Que tengáis un... lo que sea. Traxigor. Traxigor. Dime, dime. Dime, viejo amigo. Tengo que decirte algo. ¿Qué? Pero es una... pero es... es algo un poco largo de explicar. A lo mejor sería mejor si subieras a la torre con nosotros. No hay tiempo. Dime lo que sea. No, realmente creo que tendrías que subir a la torre con nosotros. No puedo. Entonces te lo puedo. No puedo. No puedo. ¿Por qué no puedes? Porque tengo que quedarme aquí. Tengo cosas que hacer, Sopa. Me da pena que se separen nuestros caminos aquí, pero... Es una forma de traer de vuelta a Zafran. Pero tienes que seguirnos. ¡Joder, puta! Se queda... De repente todo... se para. Escuchamos el corazón de nuestro amigo Traxigor. Como se queda ahí... inmovilizado. Quieto. Y se queda en shock, así, mirando hacia adelante. Traxigor, ¿estás bien? Traxigor. Traxigor, le sacudo. No responde. Qué cabrón. Le caen lágrimas en los ojos. Traxigor, por favor. Le llevamos, ¿no? Será ponerlo en peligro. Es un archimago. Nosotros. Cogedle. Agarro la nutria y tiro para adelante. Lulu dice, esperad, voy con vosotros. Claro. Muy bien. Ahora hacemos que se maten. Sí, sí. No solo la Zafran, le quitamos la vida. Vale, pues veis claro que torre es... Porque está saliendo humo, pero es un momento porque me acabo de dar cuenta de que tengo cámaras en todos los menos fuera donde estoy. ¿Dónde está? Vale. Pues veis una puerta que parece estar cerrada. No está cerrada. ¿No lo está? Pues debería. Perdón. Perdón. La cierra. No está. Tocamos la llave, ya está. Pero no lo estará durante mucho tiempo. Abrimos la puerta. Ay, espera. Cerramos, piqueamos el lock. Shalia, ¿te das cuenta
que cuando te pones a mirar para meter la cerradura, es una puerta que se cierra por el otro lado y con girando una manivela. Quizás la fuerza de Qualus sería lo único que podría hacer esto si le echáis un cable, pero lo habéis jodido piquear la cerradura de algún modo. Sí, pero voy así con las ganzúas. Creo que esto no va a servir. ¿Qualu? Le dibujo músculos extra a Tienes Inspot. ¿Qué tengo que tirar? Athletics. La dificultad es... 25. Hostia. Wait, un momento. ¿Con ventaja? Sí. Vale, creo que va intentándolo como... Lulu te pone la trompita aquí en el hombro y te dice ¡vamos, fuerza! Y te bendice. Vale, tienes la inspiración de Nils y el bendecir de Lulu, así que son de 4. Y un de 8. Un de 8 que puedes tirar dos veces. Vale, un de 4. Vale, estamos. 21. Vale, 21 más un de 8, que puedo tirar dos veces. Tira dos de 8 y queda 3. Bueno. Muy bien. Y el otro. Grande, Nils. Pues. 26. Qualu, agarras la puerta y empiezas a tirar y a tirar y a tirar y empezás a escuchar al otro lado. ¿Qué está pasando ahí fuera? Y de repente la puerta se abre dejando hueco y veis a tres cultistas dentro que van como con gafas, con tuercas que giran y como armatostes de metal por todas partes, como armaduras y cosas como rollo steampunk. Y entonces dice... ¡Broces de alpaca y macadamia, pollo melocotón! ¡Atacadles! ¿Eh? Y tiras iniciativa. Venga. Buenísima. Preparaos, pues los nombres de esta peña son una puta locura. Me encantan. Los voy a tener iniciativa por todo. De alpaca y macadamia. Algodón de vaca, pollo melocotón. Muy bien, pues... Nils, vas primero. ¿Ves cómo sabe la puerta? Están estos tres tíos aquí. Lulu en iniciativa. Vale. Venga. ¿Qué es esto? Hostia. Nothing matter. A casita. Uno para abajo. Tres. ¡Abajo también! ¡Todos! Pues... Ah, todos al suelo, venga. ¿Todos? Hostia, todos, vale, pues... ¡Corred! Aquí hornueces de macadamia. ¡Rápido, Qualu, déjalos fuera del cohete! No. Sí, vamos a tirarlos, ¿no? Es verdad, simplemente los cogemos. Los cogemos y los dejamos fuera. Ah, va. Sí, cierto. Vale, Praxi, con entra. No, Traxigo lo lleva a Shalia cargada al brazo. Ah, vale. ¿Y Shalia dónde está? ¿Dentro? Está encima tuyo, perdón. Vale. Pues Qualu los podría mover sin problema. ¿Los va cogiendo? ¿Los vais a dejar fuera? Sí, sí. Los voy a coger uno a uno. Al menos se salvarán. Aquí pues, solo les espera una muerte. Los dejáis fuera. Y parece que la puerta se ha roto, o sea, no se puede cerrar, pero sí que se... O sea, no se puede cerrar como con llave, no se puede como presurizar, pero se puede cerrar. Entonces, ¿vais a cerrar la puerta? No se puede presurizar, o sea, esto se va a quedar sin oxígeno. O sea, no se puede... Me refiero a que no se puede cerrar como con llave, ¿vale? Digamos, con la... Ah, vale. Se cierra por si acaso. Sí, cerramos. Vale, pues cerráis y hacen un loop. ¡Menuda torre! ¿Y dónde vamos ahora? No sé, ¿tiene algún tipo de volante? ¿Hay alguien al mando? No tengo ni idea. Nada, antes de nada, tenemos que conseguir que Traxigor reaccione. Y le voy a... Le empiezo a sacudir y le hago Traxigor, pa, pa, pa. Golpecitos, Traxigor. Le puedo dar una hostia. ¿A Traxigor? ¡Pobre! Sí. ¡Pobre! No le da. Pruebas, sí, sí. ¡Pare, pavile, coño! Explosiva. Lo mata, ¿no? Lo deja en el suelo roto. No, tengo que tirar, ¿puedo? Tengo que tirar algo. No, simplemente daño, le metes, ¿no?, un bofetón. Ah. Sí, sí, ¡pum! Pues le metes un bofetón, se cae al suelo y se cae así, hace... ¿Cuál es el modo?
Escucháis arriba jaleo en la torre y... Yo pues... veo unas escaleras arriba y digo, sí. Chicos. Raxigor. ¿Por aquí? Es un ritual. Es un ritual muy largo. Pero si salimos de aquí con vida, prometo hacer todo lo que esté en mi mano para devolverte a Zafarán. No, no, ¿cómo conoces ese ritual? ¿Y por qué no me lo habéis dicho antes? No tenemos tiempo, Traxigor. Y se pasa de corriendo. De puta. Traxigor te mira y dice... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Espera, sopa! Sí, un segundo. Quieto, Snake. En los planos, en el libro ese, ponía que había un acceso secreto abajo. ¿Abajo? Sí, desde aquí, por esta pared. Ayúdame a buscar. Tiene investigación. Él también va a tirar. ¿Dónde está? 28. Pues los dos, como si fueran a la vez, estáis ahí palpando y de repente metéis la mano en un libro, la agarráis los dos y ves como la biblioteca se hace y se abre. Mientras tanto arriba, oh, no. Llegáis a una sala donde hay todo de sillas con cinturones de seguridad, un montón de libros que está empezando a temblar el torreón. Y veis otra puerta, pero esta vez parece que se abre desde vuestro lado. Sí, no, sí, ya. Pues eso. Ya. Ah, bueno, entonces la habéis abierto, ¿no? ¿Entiendo? A ver, que claro, no podemos... ¡Hemos hecho! Sí, vale, ¿para qué te vamos a decir que no? Pues sí. Pues entonces, en ese caso... Hay pruebas, que ser real. En ese caso, lo que vemos es una... Tírate iniciativa. Una, como habéis abierto la puerta y habéis visto a tres más que están, bueno, tres o cuatro, perdón, que están aquí. Yo necesito con todo eso para que veáis sus nombres, ¿vale? Galleta de burro, remolacha de cabra, huevo de caballo, pato frijol. Pato frijol. Yo. Pato frijol. Sopa y tal, huevo tiro de caballo, soy yo. Iniciativa, aunque estés abajo por si subiera. Vale. Me vuelvo a tocar a mí al principio. Bueno. ¿Qué vas a hacer? La vieja confiable, ¿no? ¡Hostia! ¡Hombre de calle! Venga. Dios, el Innoting Pattern, ¿cómo pasa el juego, eh? No. Se pasa el puto juego. ¡Joder, el crítico! ¡Huevo de caballo! Joder. Tres. Es que zanahorios los tenía muy grandes. Puto huevo de caballo. Solo uno. Cuatro. Uno. Basta solo uno. Pues huevo de caballo va a ser el último superviviente. ¿Qué les estás haciendo? ¿Con qué les estás haciendo alucinar? Les hago alucinar con engranajes y torres que explotan. Mira qué bonitos engranajes, cómo giran. ¿Pero qué habéis hecho, mis amigos? Y pues como están todos fuera de combate, los voy a eliminar de la iniciativa. Le toca a Shalia. Vale, veo que Nils está haciendo esa cosa típica que deja a todo el mundo embobado, pero veo a uno que se está frotando los ojos todavía y digo, creo que ese no, mierda. Y le apunto a la cabeza a ver si lo puedo ventilar. A rodillo, ventaja. Así que ventaja. Bueno, no ha tenido un... Sí. Voy a moverme. Primer turno de combate, así que... Contra mí, es cierto. Pum. Bueno. ¿Sigues teniendo esto ahora que eres lo otro? Está muerta. Sí, el Steady Aim es del Rogue. Ah, vale, el Steady Aim. Sí, sí. No. Estaba pensando en lo del primer turno de combate. Pues uno se está ahí frotando los ojos y de repente ¡puff! Le vuelas la cabeza y salpicas todo el sucesos por todas partes. Sopla el humo que sale del polvo de humo de esto y dice: vale, ahora seguimos igual que antes. Están en la puerta. Vale. ¿Tenéis unas escaleras que suben o hacia abajo? Sopla, ¿has encontrado algo? Aquí hay una puerta secreta o algo así, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué habíamos encontrado? Una puerta secreta, un.
Que baja, hay unas escaleras. Hay una puerta secreta que va hacia abajo. Vamos. Entonces Taxi nos dice... ¿Hay más hacia arriba? Sí. ¿Sabéis qué hay? No. ¿Subo? No lo sé. Veis a Taxi muy agobiado. ¿Qué? ¿Y nos interesa subir a lo alto de la torre o abajo del todo? Quizás están los mandos o algo. ¿Nos dividimos? Vale. Vale, venga. Yo voy con Sansume. Sí. Vamos a necesitar músculo. Pues... somos dos magos. Pues podría alguno de los magos subirse con nosotros. Traxigor se va con vosotros. No. No, tenemos que estar Traxigor y yo juntos por el dramatismo. Vamos, Shalea. ¿Por dónde va? Vamos a ir primero con Traxigor y estos. ¿Cuánto tardarán esos en despertar de esa tontería? Quizás están despiertos ya. Dios, me van a encontrar el fiambre de su amigo. Vale, esto. Y veis que hay un... aquí arriba hay un... como un coño, un telescopio gigantesco. ¿Y un coño? Hay un telescopio. ¿Un coño? Un telescopio. Hay un coño gigantesco. 18, tío. Hay un telescopio gigantesco. Y veis que está como moviéndose y girando. Y parece que tiene como unas coordenadas colocadas. Y se está ajustando a esas coordenadas. Había que cambiarla un grado, ¿no? ¿Traximador? No sé cómo va esta. Tú solo calcúlalo y nosotros lo movemos. Se pone así como a mirarlo de un lado a otro, empieza a echar así como... lo miras, asoma por otro sitio. Patraxigor, eres un archimago, ¿no? Tú puedes hacerlo. Y le doy inspo. Perfecto. A ver, sobra. Empieza a mirar. Vale, 14, 18... vale... Empieza a mirar por aquí, se pone a mirar desde, en plan, trepa por el telescopio, mira hacia donde está mirando. Vale, tírate esa palanca, a la vez, uno a un lado, otro a otro. En cada una de estas tuercas hay una palanca. Una. A la que os diga yo. A ver, ahora. Pues ves que el telescopio que se había acabado de ajustar hace... y se mueve solo un pequeño grado. Vale, lo tenemos. Y mientras tanto, Qualu y Sopa le habéis dado. Bajad las escaleras, Lulu va con vosotros. ¿Dónde están las escaleras? Pasando por la puerta esta que se ha abierto. ¿Qué puerta? Se ha abierto una puerta secreta por aquí. ¿No la veis? No. ¿Esto? Sí. Ah, vale, coño, sí. Ah. Hay unas escaleras abajo. ¿Qué cojones son esto? Vale, espérate. Epa. Ahora, vale. Espera, cuidado, salir de la escalera, que a Lulu ya me la he llevado. A ver. Coño. Hostia. Vale. Al llegar abajo, os vais a encontrar... Me cago en mí. Os vais a encontrar me cago en mí. Se me olvidó poner siempre la cámara. Y luego en mí. Vale, un segundito. Que pongo cámaras en todas partes para que no se nos pierda nada. Vale. Pues al llegar abajo vais a ver cómo hay un motor de cuatro propulsores que está empezando a calentarse. Y cerca de ese motor hay estas criaturas que echan chispas por la cola y humo como... y se van moviendo, y cuando os ven, escucháis: ¡alerta, intrusos! ¡Alerta, intrusos! ¡Mierda! Tírate iniciativa. Joder. Tirad todos iniciativa y los otros, lo que tardéis en... O sea, no. Vamos a hacer una ronda de esto, y lo que tardéis en bajar luego, vosotros con vuestros tokens, es lo que tardáis en llegar. No combat encounter, no sé qué, no sé cuántos. Ah, perdón, ahora sí. Venga. ¿Quién va a ser? Tío, ¿puedes salir a no sacar la crítica?
O sea, literalmente nos saca, como de media, nos saca menos de un 19 en cualquier tirada. Sí, saco unos. Vale. Sí, uno. Estamos encima de las escaleras, ¿no? Entiendo, sí. Y estos están mucho más abajo. Exacto, están abajo. Por los dados de leopardo. Vale, ¿cómo de alto estamos? 20 pies más, o más de 20 pies, justo lo que quería por Navidad. Ah, bueno, espera, que no me toca aún. No he hecho nada. Primero, Salia, que en este caso nada. No, porque primero pasamos un texto que es vosotros haciendo las palancas y luego ya. Sí. Los bichos estos van a subir por aquí. Vaya, never mind. A ver. 30, vale. Pues van a hacer. Va a sprintar. Y este va a empezar a trepar por aquí y ahí se va a quedar, o sea, va a subir hasta aquí. Muy bien, Qualu, ¿ves cómo se empiezan a acercar todos estos robots y con sus paticas? Mientras grita, ¡alerta, intrusos! Pues voy a coger mi espada y como intentar gritar para entrar en furia. Y al que tengo a este de aquí le voy a atacar con Reckless y con Reckless Bomb Master. ¿Vale? ¿Entras en furia, dices? Sí, voy a ponerme la furia, que no me deja. Vale, ahora. ¿Te quedan? Ahí. ¿Te queda una furia, entonces? O sea, después de esta. ¿Cierto? La uso. Vale. O sea, no, te, y... o sea, te quedará una a partir de esta que usas. O sea, gastaste dos en cuenta. Me quedará una, sí. Vale, pues. Y le ataco. Venga. He utilizado el Great Weapon Master, o sea que. Falla. Entiendo que no le da. Sí. Primer ataque, no le doy. Y viendo que están como altos, voy a. Más que intentar atacarle, creo que un poco como. Enfadado, sí. Es atletismo con ventaja. Quiero intentar como empujarles hacia afuera, ¿sabes? Tirarle de la escalera, quiero decir. Vale, si perfecto. Sí, pues empuja. ¿Atletis? Sí. ¿Es normal o con ventaja, como ha dicho Pablo? Ventaja. Ventaja. Sí. No estás en furia. Con ventaja porque estás en rage. Vale, pues lo a cuál, al que a este de aquí, al no, vale. Al que, bueno, tiene más sentido, ¿no? Realmente sí, a ese creo que le empujaría. Vale, pues lo tiras y se come 2 de 6 de daño. Ahí está. Pues cae por la escalera. Ahora sí, sopa. Vale, mierda, un poco el dino, pero el uno no tiro iniciativa. ¿Qué coño hago? Vale, sácame al gato, por favor. ¿Monte? Estamos bajando con Traxigor. Entiendo que estos bichos serán inmunes a eléctrico. Lo que no sé si serán inmunes a fuego. Así que les voy a meter Clariver. Y veneno seguro que sí. ¿Ácido? ¿Qué pensamos de ácido? Ácido suena bien. Pues voy a sacar un limón y voy a coger a orégano y le voy a decir ¡abre! Y le meto el limón en la boca, lo agito. ¡Orégano! Orégano no, azafrán. Lo agito, lo pongo hacia adelante y le he metido Dragon's Breath. Muy bien. Esto ha sido mi acción. Con mi movimiento voy a moverme un poquito aquí para atrás. Nah, da igual. No, no me voy a mover para atrás porque tengo un tío en delante. No, pues nada. Y pues en el turno de Azafrán, él va a usar una acción bonus para vomitar ácido. La ha pasado, así que la mitad del daño. Sí. Son a estos dos. A estos. Es esta más abajo. A este de aquí también. Ah, vale, sí. Pues entonces son 3 de 6, es 1, 2, 3. Esto de ácido, joder, qué mierda. Lamentable.
El peor vómito que ha hecho Zafarán. Le miro y le digo, tengo que agitar más, ¿no? Espera. Ahora hay una Traxigor. Le toca a Lulu. ¡Hostias! ¿Qué cojones? De repente se pone... ¿Ves cómo empieza? No, tengo miedo. Empieza con su trompa. De repente suena como si fuera una trompeta celestial de los ángeles de la Biblia que bajan a por el apocalipsis y le mete una onda sónica al bicho este. Vamos a ver. ¿Cómo explota, no? Bueno, la pasa, así que se comerá solo la mitad. Skitter Widget. Y después de eso, Lulu empieza... ¡Ay, estoy mareada! Y empieza como a caerse a la escalera. Shelly, ahora sí. ¡Qué mona! Bueno, Traxigor, ¿está todo ya ok? ¿No moriremos en un impacto letal? No tengo ni idea, pero es lo más cercano que estamos a decir que sí. Vale, pues bajamos con el resto, entiendo, o nos quedamos aquí... No, bajemos. Pueden estar en peligro. Pues me moveré para abajo. No me veo. Perdón. Todo esto, mientras esto ocurría, os voy bajando. O sea, llegaréis justo en vuestro turno, ¿vale? Así os voy a copiar aquí y pegar al otro lado. Mientras bajáis, empezáis a escuchar voces de... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Y bajáis corriendo. A ver que os coloco aquí sin liarla mucho despacio. A ver. Un momento. Se le ha sacado fuera. Joder, espérate. Voy a mover a Traxigor donde está Shelly para que no se meta por la escalera. Vale. Y ahora sí, os muevo. Vale, pues llegáis abajo, pero habréis invertido ahí el movimiento. A no ser que tengáis alguna bonus o algo que queráis usar. Hemos gastado movimiento y acción. Estáis arriba del todo, así que habéis bajado todo hasta. O sea, habéis gastado dash. Bueno, claro, tú podrías tener una acción, porque has gastado. Si gastas bonus para hacer el dash siendo una rogue, podrías tener. Vale, y bajamos, no entiendo bien, esto es la parte alta y esto es la parte baja. Donde estáis es la parte alta, estáis bajando por aquí, esto aquí como la barandilla, baja nos y queda esto es toda la nos queda toda la escalera, entiendo, ¿no? Vale, pues y veo a Nils que está delante de uno o este está abajo. Este está arriba, está como enganchado y está medio cuerpo asomando, que parece que tiene como un escupitajo de ácido en la cara, vale, y el otro sí vale, que está abajo. Vale, no, pues da igual. Veo al que tiene Qualu delante y tal y como vamos bajando las escaleras ya veo y ya voy cargando la pistola y ¡pum! Disparo al de Qualu. Listo. ¿De veneno o normal? Normal. Vale. Porque ya me lo huelo yo esto un poco. Y como está delante de Qualu, vaya sneak. Perfecto, pues... Y voy a gastar... Un token de los que he pillado antes para hacer la mitad de 24 al que hay más abajo. Vale. Y vais a ver que esa bala sale con un tono azulado fantasmal y pasa y con efecto sigue las escaleras hacia abajo impactando al otro y desvaneciéndose como si fuera algo etéreo. Pues el que está delante de Sopa va a atacarle. Así que le va a pegar un bocado. Le va a impactar con un 21. Hace esto de piercing damage. Y tienes que hacer una... espera. Estamos. No. Sí, salvación de fuerza, dificultad 13. Fuerza. O te conviertes en un mecánico de estos. Ah, bueno, pues mira, sin problema. Pues ves que entre sus mandíbulas metálicas intenta apresarte enganchándote el brazo, pero consigues apartarlo a tiempo y ahora va con su cola eléctrica. Eso impactará. Así que eso es el piercing damage y esto es el lightning damage.
¿vale? Calma en paz. Y me tienes que hacer una salvación de constitución, dificultad 15. ¡Oh, que se transformas! ¡Se transforma! No era coña, no era coña. El mediano hombre rata mecánico. ¿Quieres gastar tu inspiración? Hostia. Para evitar... Sí, lo que sea que vaya a hacer. Si no... Vuelvo a tirar con ventaja, ¿no? Sí. Ah, la gasto y tiro con... Venga. No, que quiero ver qué pasa. Joder, ¿qué te parece? Muy venga, bien. La paso. Pues veis como la cola electrificada intenta darle a Sopa, pero Sopa está ahí intentando evitarlo. Pero claro, en el momento en el que llega abajo Traxigor, ve que Sopa tiene a Azafrán en sus manos sacudiéndolo y hace... ¡Azafrán! Le toca a este que va a trepar hasta aquí y va a atacar a Qualo, así que ahí va el mordisco. Ahí va la cola. ¿Tiene ventaja por el reclés de antes? Sí. Perdón, pues entonces, espérate, el 11... Vale, pues... ¿14 entra? Sí. Vale, pues eso por un lado... Ah, no, espera, me tira, este no es. Ah, bueno, sí, era lo mismo. Vale, sí, pues esto y esto. ¡Hostia! Vale, espérate. ¿Qué tipo de daño es? Espera, que ha pifiado. No, es un 5 con ventaja. Ah, claro, es con ventaja. No, sí, es pifi. Ah, o sea, sí. Son... sí, exacto. Es ventaja, así que nada. Vale, pues entran ambos, así que... Eso, salvación de fuerza y dificultad 13. Vale. La mitad de este daño, porque estás en furia. Sí, salvación de fuerza... ¿Tengo ventaja por sí. en furia? Sí. Vale. Y ahora, esto también la mitad, pero de esto entero, porque es Lightning Damage. Segundo que no lo veo. Es el 2 de 6, ¿no? La mitad. El 2 de 6 la mitad y luego el 1 de 6 más 3 también la mitad, pero el 10 entero. Apply. Y salvación de constitución, dificultad. Sí, otra vez. Ay, ay, ay. Ahora es de constitución, es distinta. Ah, vale. Ay, ay, ay. Vale, sí. La pasas, sin problema. El otro que tienes delante va a hacer lo mismo, así que ahí va un mordisco. Tiene ventaja, igualmente, por si acaso sea un crítico. Nada. Sí, tiene ventaja, perdón. Vale, pues ahí está el daño, esto la mitad, salvación de fuerza, y lo mismo para lo siguiente, salvación de constitución si entra. Los 20. También me da. Pues ahí va este la mitad, esto entero. Bro, que se bajan a cuál. Un crítico, dos críticos. Doble crítico, Bueno, vale. Absolutamente inútiles. Entonces, sí. El... Vale. Hostia, ya no me acuerdo. Ya no sé dónde. Sí, o sea, sí. Que me he restado y que no, ¿eh? Te digo. Ahora te falta por restar. La mitad de 10, la mitad de 4 y 5 entero. La mitad de 10, la mitad de 4 y 5 entero. Sí. Y, aparte de eso, me tienes que hacer una salvación de constitución. 5. 5 y 2, 7. Y 5, 12, si te lo quieres restar. 5 y. La mitad de 10, la mitad de 5. Es 7. La mitad. Wow. No, era 12, ¿no? En total. La mitad de 10, la mitad de 4 y 5 entero. Sí. La mitad 12. De 10, la mitad de 4. Vale, me faltan 2 por cuidar. Vale. Y le toca a este último que va a tirar. Ah, y la tirada de salvación, ¿no? Sí, la salvación de constitución. De constitución. Vale. Y este que va a trepar por la pared. Y desde la pared va a atacar a Nils. Reacción. Pifiote. Uno natural, venga. Toma, pifiote. Toma, por primera vez. Tirate un 20, Nils, tíralo tú, va. Toma. Ahora sí, puto reculeado. En vez de atacar a tu enemigo, atacas a un aliado cercano al azar. Vuelve a tirar contra su OCA, si impacta, hace el daño normalmente, ¿vale? Pues. Vuelvo a tirar contra él. Va a fallar. Joder. ¿Vale? Le doy inspiración para que dé. Sí, ¿no? Y luego te voy a intentar meter un coletazo, Nils. Así que... Eso sí que va a impactar. Entra. Vale, pues salvación de constitución, porfa. Y esto de daño. Voy. ¿Qué es de daño? ¿12? 12 más 7. Vale. ¿La pasas? Sin problema.
Vale, Qualu, te toca. Vale, primero coge su espada. Después de ver cómo ha sido aceptado por 40.000 golpes, coge su espada, cierra los ojos y con su acción bonus la prende en llamas moradas. Sí, exacto. Y pero justo después, en vez de como atacar, se da cuenta de que justamente vienen Salia y Nils y tal. Y creo que como que ve a Nils, como que no lo llega a ver por tantas criaturas que lo rodean. Y entonces va a empezar a coger a todos los que tiene alrededor y lo va a tirar hacia abajo de la escalera otra vez. Vale. Por ejemplo, primero a este. Sí, sí, déjamelos ahí, voy abajo, bien sí, colocados. Sí, por eso. Buena, vale, buena. Vale, ¿contra cuál es este de aquí? Sí. Pues no va a poder ser. Está muy enganchado en la piedra. Lo que no sé es, ¿puedo atacar si ya he hecho esto? Sí. Sí. Cuenta como ataque. Cuenta como ataque, ¿no? Sí. Vale. Pues... nada, voy a atacarle, lo siento. No pasa nada. ¿Con Reckless o normal? Con Reckless y con Great Bombmaster. Venga, lo veo. ¿A este o sea, voy a este? Como que al mismo. Vale. Intento como tirarlo, veo que no puedo y entonces cojo mi espada que acabo de prender las llamas y le intento partir por la mitad. Vale. Menos 5 y más 10. Vale, eso entra. Así que son 30 de daño. Vale, pues le metes un buen ostión que vemos como le salta un par de patas mecánicas. Eso sí, empezáis a sentir como el calor aquí abajo está empezando a hacerse cada vez más insoportable. Los motores están empezando a arder. Empezáis a sentir el caloret, que se le dice. Vale. Sopa. Vale, estos tres están todos aquí arriba, ¿no? Sí, están, ahora mismo están todos arriba. Vale, pues Sopa se mueve aquí. Y voy a mirar hacia atrás, hacia Traxigor. Y le voy a decir, lo siento, amigo. Saco a Zafarán, lo agito, apunto. Y voy a hacer este cono. A ver si lo pillo bien. No quiero pillar a Nils. Ahí. Vale. Perfecto. Y desde ahí. ¿Es constitución o qué era? ¿Destreza? Destreza. Esto es. Turno de Azafarán. O sea, esto es con la bonus action de Azafarán. Sí. Vale, pues. Y son 3 de 6. La pasa. ¿Cuántos la pasan? Uno solo. Es 17, creo. Vale, pues solo pasa uno. Así que el que esté más atrás es el que se coma la mitad. Aquí se lo comen. 17, sí, 17. 5. Sí, sí, lo tienes ahí abajo, es vale. 17, sí. Vale. Vale, y, vale. En tu turno. Sí. Y. Bueno, solo estaba mirando a Traxigor a los ojos con cara de tristeza, ¿no? Y. En ese momento. Veis. Pues creo que. Axigor lo que ve es como Sopa hace puff, desaparece en una nube, cae al suelo Azafarán. Y oh. Yo me echo Misty Step aquí. Pues cae Azafarán y Axigor se queda así mirando y hace: ¡pero qué demonios! Pero si me habías dicho que era muy largo el ritual. Y se pone a mirarlo y hace: ¡Azafarán! Y lo agarra así, lo mira, ve al gato que está todo vomitado, lleno de ácido y como con cara de enfermo. Hace ¡Azafarán! Y empieza a tocarle las orejas y empieza a arrancharse para atrás. ¡Estás vivo! Y me voy a mover hacia aquí. ¿Esta puerta está abierta? Sí. Vale. ¿Dónde te habías puesto aquí? Sí, no, o sea, me he hecho solo Misty Step, me he movido. Hasta aquí. Vale, vale. Simplemente, sí, me he puesto aquí. Como pequeño detalle, cuando caes ahí, vale. Escuchas entre esta parte de las rocas, por aquí, sí. Escuchas un sonido como un... Y hay un bebé de estos bichos. Que está ahí. ¿Cómo puede ser roquita. Un bebé si es un puto bicho? ¡Qué mono! What the fuck? ¿Parece hostil? No.
Pero vale, a la que pues ven los otros autómatas que estás cerca, te miran todos como... se giran todos hacia ti. Con cara de obvia violencia, ¿no? Sí, con cara de obvia violencia, sí. Bueno, pues... hostia, ¿qué hago? No. Igual es que le están protegiendo. Ni lo propongas, Salsi. Vale, los motores estaban como calentando. Sí. Esto va a ser peligroso. Tiene toda la pinta, sí. O sea, ahora mismo de la encima de tuyo ves cuatro cilindros de metal que están empezando a echar calor y ves cómo empieza a iluminarse una luz. Pues en ese caso, me pongo como aquí al lado de la puerta y voy a abrir el rayo Frost y voy a dispararlo a los motores para enfriarlos y tener un poco más de tiempo. Vale, perfecto. Estupendo. Bueno. Pues igualmente empiezan a echar con el rayo, empezamos a ver cómo los motos empiezan a alarse, empezamos a ver cómo todo empieza a temblar, caen algunas rocas encima de vosotros. Escucháis gritos en el piso de arriba. Y Nils. Es que estoy un poco en la caca. Sí, la verdad. Hasta abajo solo hay 20 pies. A ver, si quisieras tirarte, pues son 2 de 6 de daño. Me como 50 ataques de oportunidad. Bueno, si haces disengage, ¿no? Sí. No, te puedes destrabar, claro. ¡Ya te cojo, Nils! Claro, ah, o sea, parece que he visto que están como protegiendo a este, ¿no? Sí. Ves que se han fijado en Sopa instantáneamente en el momento en el que tal. O sea, no están como pendientes de ti. No tendrás pues, Thunder Wave. Pues no. Pero digo, tengo una idea y me tiro. ¡Ah! Vale, o sea, disengage. Hago disengage. Ah, y pues. No sé si llego con mis 30 pies aquí. Sí. ¿Te llevas 6 de daño? ¿Sí llegas? Y lo quiero coger al bicho este. Vale. Pues cuando lo coges... venía por mí. Ves que los ojos de los bichos se vuelven rojos y como que se cierran como si fuera el obturador de una cámara. Y claramente están centrados en Nils ahora mismo. Le toca a Lulu, que está ahí medio mareada, tumbado en el suelo, diciendo... ¡Ay, qué cansada estoy! Celia. ¿Ves a Traxigor a tu lado con Azafrán? Le está acariciando y limpiando la baba de ácido. Lulu tirada en el suelo ahí con las orejitas caídas como una alfombra tirada. De todos esos animatrónicos que rodean a Qualu, ¿a cuál veo que le falten más tuercas? A este de aquí. Pues voy a ver que por alguna razón entenderé que está más jodido porque le faltan más piezas que hay desparramadas por todas las escaleras. Sí. Y voy a apuntar a ese señor. Pues venga. Con rodilla en el suelo. Para tener una ventajita. Hostia. Que me permita un criticazo como ese. Joder, pero ¿cuántos críticos llevas ya? Ah, tírame el... No te quejes, hombre. No me quejo. Me hace gracia. ¿Vuelvo a tirar? Sí. Madre mía. Vale, con el primero ya está muerto, con... pero... Dios santo. Pero... la mitad de eso sumado, de 14-14, lo podrás 18. Redireccionar a... O sea, 14. A 14, sí. Ah, lo puedes redireccionar a uno de ellos. Gastando uno de esos tokens que he pillado de los hombres lobo, 14, al siguiente que vea un poquito más pocho. Vale, pues es este de aquí, así que... 14 más. ¡Pum! Y volvéis a ver esas balas etéreas que van como el proyectil metálico, pero a su alrededor hay como algunas almas pequeñas como sollozando y gritando ¡ayuda! Que traspasan un cuerpo y llegar a otro. Pues les toca a ellos que van a empezar a correr hacia Nils. Van a bajar, aquí hay 20 pies, o sea que ya son 20 que gastan. Ataques de oportunidad. Ataque de oportunidad, vamos. No hay aquí ninguno. Este no. Aquí no tiene ninguno. Sí. ¿Dónde está? Bueno, igual este. Este sí, espérate, primero este de aquí. Son 20, 5, 5, 10. Y luego pues va a correr hasta donde está Nils. Este de aquí vale. Sí que tendría ataque de oportunidad, pero le va a dar absolutamente igual, así que bueno, dará ataque de oportunidad. Hasta Sopa tiene un ataque de oportunidad. Sí. Pega un bocado. Catapum. Vale. Venga.
circulando. 23. Pues, 20. 5 y 5, 10. Bueno, hasta aquí. Realmente sí, Sopa, tendrías otra oportunidad. No sé, tenías uno para sí, anterior. Voy a... No, vas a morder voy a... contra metal. Le voy a morder. Le sí, vas a dejar sí, los dientes ahí. Sí. Muy bien, pues vas a pillar un cablecito. ¡Ah! ¡Qué la leche! ¡Qué daño! ¡Electrocutado! ¡Sabe muy metálico! ¿Por qué he hecho esto? Le toca este. Que gracias este por protegerme del sobre. Va a corretear hasta aquí. Y ya. ¿Qualu? ¡Help! ¡Help me! ¿Qualu? Es que Nils está con el bebé y todos están corriendo ¿Qualu? Hacia él totalmente locos. Bueno, ¿por qué has cogido al bebé? Para sí, darnos sí, una pequeña oportunidad. Pásamelo. Sí, pero es uno por turno. Se hace hacia atrás y salta con las botas y tal. Vale. Ojo. Pues. No sé cuántos pies son, porque todavía no sé cómo funciona. Llegarías. No me explica bien. Llegas. Pues llego. Pues llego, pero llego y conforme llego, le pego un espadazo a este de aquí. Vale, pues venga. Con Reckless y con el. Venga. El Great Weapon Master. Catapum. Vale, 29 de daño. 29 el de la ese de la izquierda y el otro. Bueno, lo golpeo y cómo lo veo. Lo ves, o sea, casi lo has partido por la mitad y se está arrastrando sobre dos patas mientras saltan chispas por todas partes. Pero le falta literalmente uno de vida. Veo que se arrastra, pues voy a volver a pegarle. Venga. Oh. Está muerto. Todo eso para. Bien. Ah, luego te quejas de Salia, ¿eh? Sí, hombre, claro. Sopa. No me quedo. Tengo a uno adelante y a uno ahí. Joder, es que. Ah, vamos todos antes que ellos. Sí. No. Voy a. Voy a arriesgar y voy a meter un Ray of Frost, un desventaja, este de aquí, el que tengo delante yo. Vale. ¿Es con control? No, o es con... Sí, con es con alt. Con control. Alt, desventaja. Coño. Minor ilusión. No, mierda. Minor ilusión con desventaja. 15. Ves que empiezas a agitar la botella, pero está jodido el asunto. El calor de este lugar que está empezando a volver a recalentarse, no, te está fundiendo sí, la botella. Me voy a poner por aquí, y Azafrán se va a poner por aquí. Hostia, pues va a saltar de los brazos de Traxio diciendo, ¡ah, espera! Y... mierda, espérate, ahí no, Azafrán. Date un pasito para aquí, muchas gracias. ¿Va a fallar? No, de hecho, un pasito más atrás. Bueno, que sí, en un punto en el que el coro. Sí, el coro en un punto fallado. En el que. ¡Joder! Esto es un poco. No lo consigo ni a tiros, ¡Ah, aquí! Mierda, puto gato. A ver, esto metagaming. Sí, un poquillo metagaming. Es que no quiero darme ni a mí ni a Qualu. Tú pégame, da igual. A veces vale. Hay que hacer sacrificios. Tío, ya igual está, ¿vale? Ya te lo he hecho, así. Ah, vale, gracias. Pues eso, 3 de 6 wow. De ácido. Tíralos de una puta vez. Vale. Nils, tienes el bicho, el robot que está diciendo. Y ves que los otros dos te están avasallando para evitar que le hagas daño. Y tienes desventaja si quieres atacarle al bicho, porque están protegiendo. Claro, ¿qué? O sea, no le quiero. ¿Tienen? No quiero tirarle, quiero cogerle y hago disengage y quiero correr hacia aquí, no sé. Vale, perfecto. Vale, qué oportunidad. Pues. Todo lo que pueda, creo que igual hasta aquí llego. Sí, vale. Nils, en el momento en el que
Apareces como correteando por el pasillo. Ves como al fondo del pasillo aparece un gusano gigante que empieza a correr hacia ti, ocupando todo el espacio y viene a toda prisa. Vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Pero viene ahí rugiendo y moviendo las pinzas haciendo... Bueno, escucháis a Neil hacer... Shalia. Voy a mover por las escaleritas y a disparar al que está entre Qualo y Sopa. Ups, a ver. Eso va a fallar. Uf. Disparas, pero entre que se mueven mucho, están persiguiendo a Niels, está Qualo por el medio, no ves el tiro vale, bien. Pues uso bonus para saltar desde aquí abajo. ¿Vale? ¿Cuántos pies hay? Ahora habrá sin problema, no recibirías daño desde aquí. Desde arriba del todo sí, había 20, ahora desde vale, aquí no. Pues muevo 5 hasta... Vale. Ya está. Muy bien. Pues les toca a ellos, que van a ir a por Niels. Van a recibir ataque oportunidad de los tres. Bocadito. ¿Quién tuviera Warcaster? ¡Joder! Ya me ha agafado Qualo, ya lo ha dicho, ya está. Venga. Me vencí al bocado. Toma bocado. A ver, espérate. ¿Alguien le ha entrado? ¿Alguien le ha hecho algo? Yo le he mordido. Vale, pues... ¡Joder! ¡Es que duele mucho! Tírame el daño del mordisco. ¿Ha salido? Creo que ha salido. ¿5? Sí, 5. Ah, vale. Lo mato, ¿no? Muy bien. Y van a atacar a Niels, así que... Mordisco de 1. Te lo va. Salvación de fuerza. Hostia, me había olvidado de las salvaciones. Y da igual, si no lo matan estos, al otro lado hay un pedazo de gusano. Sí, sí. Ah. Vale, pues te apresa, te tiene grapplet con su de esto y la cola. Falla. La cosa es, la parte en la que estamos de la torre también va a salir a tomar por culo. O esta se queda en tierra. Hombre, si no, los motores están justo... Es decir, claro, estos motores están encima de vosotros. Sabemos que estoy debajo de un cohete ahora mismo. Ah. Pues no vamos a salir por el aire. Ya sabía yo que este pasillo era muy largo para que se elevara. Sí, sí. Hay que subir. O sea, que hay que huir. Sí. Tenemos que ir para arriba. Bueno, pues yo creo que Niels ha muerto aquí, ¿vale? La cola. La cola para Niels ha sido un 18. Son... Vale, no, esto no es... Problems, No, mentira, un mordisco ha entrado, son 10 de daño, y ahora la cola. Problems. ¿Un 75 te entra? Tu puta madre, Alejandro. 16. Y la constitución, dificultad 15. Madre mía. Está muy jodido. Estoy a 5. ¿Qué queda? Niels se queda. Bien, lo pasa. Qualo, ves a Niels en una situación muy comprometida. Está con un bicho encima y le están avasallando base de mordiscos, coletazos, le están electrocutando. ¡Lánzalo! Una cosa que no hemos tenido en cuenta. ¿No estarían pegando a Niels con desventaja? Porque no son Qualo. No, porque, o sea, a uno no le he llegado a atacar. Y el que ha atacado ha sido el que se ha muerto. Ah, vale. Exacto, sí. Solo si ataco. Tadje. Claro. A todo esto, Traxigor va detrás. ¿Pero por qué controlas tu azafrán? Oye. Resignarnos, Traxigor. Sí, te lo explico. Lulu, por favor, espabila. Yo voy corriendo así, pero en plan así, como super meme gigachat corriendo. No pasa nada, que tengo dimensión Dor. Tengo dimensión Dor. Joder. Pues la cabrón.
Estás grappled. Y en el siguiente turno me voy. Bueno, puedo hacerlo igual. Y con Great Weapon Master. Vale. Hay un gusano ahí que ni de broma, ¿eh? 20, 34. A este. Vale, está muerto. Y al otro, pues le vuelvo a atacar. Venga. Con el Great Weapon Master también. Un crítico. Venga. ¡Bomba! 42. De mierda. No, 52. 52. Bicho de mierda. Está muerto. Chao. Madre mía. ¿Cómo le salva? Y le digo a Nils: ¡corre! ¡Corre! A todo esto, cuando llega Qualo y empieza a patear y esto, veis como el bicho viene hacia vosotros con las pinzas. Y cuando ya os va a coger a los dos y Nils hacer así, esto os atraviesa y es una ilusión. Hijo de puta. Ah. Venga, para arriba, que esto va a estallar. ¿Cuánto tiempo tenemos, Traxigos? Pues no lo sé, esto supongo que... Mira si los motores... Algo raro pasa, algo está fallando. ¿Qué? No lo sé. ¿Qué crees? No lo sé. Porque... Hay un montón de habitaciones en este pasillo y el gusano gigante acaba de desaparecer. ¿Por qué te tiran una sala secreta? Chino, no sé. ¿Qué hacemos? Todo esto va a estallar. Toda esta zona. ¿Y si esperamos arriba? Nils, tú deberías esperar arriba. ¿Puedo bajar la temperatura? ¿Puedo crear un... A ver si yo no puedo va... usar el rayo de hielo. A ver si no vamos a conseguir despegar. Entonces, ves que Traxigor está así, hace... ¡Ay! Hace... ¡Basta! Y... Va a tirar Time Stop. ¡No! Dramática charla se viene. Y vemos cómo los motores que están empezando como allá a prenderse... los robots que están acabando de destruirse y tal, escucháis gritos a lo lejos del pasillo como ¡encontradlo! ¡Encontradlo! Y de repente todo empieza a ir a cámara lenta y Traxigor se queda así mirando la situación y hace que alguien me explique qué diantres está ocurriendo aquí. ¿Pensame? A ver. Yo tenía azafrán todo este tiempo, Traxigor, maestro. ¿Cómo? Lo mira y también dice ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste? Cuando vino usted a Waterdeep, yo no conseguía realizar el ritual de familiar porque era demasiado desagradable y ningún espíritu quería venir conmigo. Entonces, su familiar, su azafrán, me recordaba tanto al mío, al que tenía yo de pequeño, a mi gato, con el que jugaba con Rinaldo cuando correteábamos por los pasillos de la taberna y todo iba bien. Y bueno, pues en lugar de invocar a un espíritu feérico, usé el suyo. Y lleva siendo mi familiar desde entonces. Lo mira. Te mira incrédulo. Se mueve, se acerca hasta ti. Se pone a tu altura, de pie, prácticamente. ¿Cómo? Te has atrapado. Lo siento. Tantos años. No. He sufrido todos estos años y siempre fuiste tú. Lo siento, señor Traxigor.
No puedes tener la cara de decirme que lo sientes. No puedes. Evidentemente no. Te perdono. Pero... Señor Traxigor, usted fue mi primer amigo. Desde que me transformé en rata. Pues olvídate. Me arrepiento de haberte tendido la mano. Ojalá no te hubiera enseñado nada de lo que sé. Y ojalá jamás nos hubiéramos conocido. Me has arruinado la vida, Don Patiel Somé. Pero tiene a Lulu. No quiero saber nada de ti. Entonces se gira y ve a Azafrán, se acerca, lo acaricia. Este ya no es mi Azafrán. Mi Azafrán te lo llevaste hace muchos años. Me lo arrebataste. No sé qué decir. Señor Traxigor, yo... Cierra el pico. No quiero escucharte. Eres un monstruo. Acaricia a Azafrán un par de veces más. Veis como caen gotas que se empiezan a fundir en la piedra caliente del suelo de sus lágrimas. Jefe. Esta aventura acaba. Lulu, vámonos. No es el resto. No tengo nada en contra de vosotros. Pero si sois amigos de este monstruo, que sepáis que a la que os deis la vuelta os apuñalará por la espalda. Y a ti, Somé, espero que cuando el tiempo vuelva a su estado natural, en unos segundos, los motores de esta torreta abrasen. Y se va a las escaleras y empieza a subirlas. Hasta que se encuentra con Lulu, que está ahí recuperada, ya está empezando a volar. Y hace... ¿Nos vamos, Traxigor? Sí, Lulu. Nos vamos. Adiós, chicos. Traxigor hace una última mirada, te mira, Sopa, mira a Azafrán. Y se va. Y Lulu detrás se os queda así como mirando. ¿Qué hace? Con la trompita. Y se va. Daniel te pone la mano en el hombro, Sopa, y te dice... Aunque no lo parezca, has hecho lo correcto y has sido valiente. Papá no reacciona. Está de rodillas. Y mirando al suelo. Miro a Kualo y Nils. Chicos, hay poco tiempo. Esto va a estallar y nos conviene estar en la planta de arriba. Empezáis a ver cómo todo que... empieza a acelerarse poco a poco. Está empezando a acelerarse, rollo. ¿Queréis que eche un vistazo en las puertas de este pasillo o lo obviamos? Eres rápida, eres la única que podría hacerlo. Pues ir subiendo, coger a Sopa. Ten cuidado, Saria. Se guarda las armas y empieza a sprintar. Muy bien. Mi idea es nada, mirar al interior de estas habitaciones. No fuese que hubiera algo que de especial interés, ya que había una puerta secreta para bajar aquí. Vale. ¿Qué hacéis con el robotito, por cierto? Se ha quedado ahí tirado en medio del pasillo. No lo llevamos, por supuesto. Hola.
Se va a hacer grande y nos van a meter colazos eléctricos. Que no. Perfecto. Pues. Y es para arriba vosotros, Shalia, tú puedes moverte. Sopa se mueve, se queda quieto. No, Sopa está parado mirando al suelo. ¡Vamos, Sopa! ¡Vamos! Y espero a ver qué hace. Antes de subir. No reacciona. Lo cojo del pescuezo. De la capa de. ¡Ah! Se la pongo y le coge la capa. Y me lo cuelgo así y lo subo con él. Pues ahora que te lo subes, empezáis a sentir otra vez el calor. Y el tiempo vuelve a su velocidad normal. Shalia, vas abriendo puertas. Ves aquí un taller, pero parece que está vacío. Pero al fondo de la sala, por aquí, escuchas voces, gritos. ¡Buscadlo! ¡Ahora mismo! ¡Bots! ¿Ahora aquí? ¿Un pozo? Y aquí, cuando abres la puerta, ves que hay varios cultistas y veis a Stonky, ahora sí. Está mirando, buscando por el suelo como un loco junto a los cultistas y los otros robots. Está diciendo, ¡Tiene que estar por aquí! ¿Quién eres? Hay más bichos, ¿no? De los que acabamos de... Sí. Pero o sea, parece que ni te miran. Están como buscando, como por el suelo, entre un montón de piezas, un montón de cosas. Pues debes de ser Stonky, ¿verdad? El mismo. ¿Qué? ¿Bots? ¿Es una intrusa? No. Para nada. Hemos venido de parte de... Traxigor. ¿Qué quiere ese malnacido? Bueno, ayudar un poco. ¿Sabes que esta torre va a salir por los aires? No hasta que no encuentre mi anillo para salir de aquí. Lo he perdido. ¿Te podemos ayudar a buscarlo? ¿Dónde es? ¿Cómo es? Tiene un símbolo como de una torre y es lo que hará que podamos salir de aquí. Si no, el motor explotará. Vale, si lo encuentro te aviso. Vale. Y cierra la puerta. ¿Y qué vas a hacer? Esto termina aquí, ¿no? Sí. Voy a ir aquí a mirar, a asomarme al pozo. Por si es casual. Hazme una... Es un pozo de 30 pies de profundidad. Hazme una tirada de percepción. Algo brilla en el fondo del pozo. ¿Hay agua? Sí, parece que hay un líquido, pero no estás segura de si es agua. Huele bastante mal. Oh, ¿y hay cuerda? Sí. Uf, me voy a arrepentir de esto. Me agarro a la cuerda y me empieza a deslizar hacia abajo. Cuando llegas a una distancia prudencial del líquido... te das cuenta de que hay como una roca que está sobresaliendo y parece que el líquido humea, como si fuera algún tipo de ácido. Y ves un anillo justo en la roca que el oleaje del líquido está como que está a punto de tocarlo. Está fundiendo la piedra y está a punto de caer y hundirse en el ácido. ¡Ay! Pues haciendo alguna pirueta, imagino que me freno y casi volcándome boca abajo intento agarrar. Perfecto, pues juego de manos. Verás. Uno natural. Estoy mirando, es que no tengo nada, ¿eh? O sea, es todo lo que está... Acrobatics igual. ¿Juego de manos no tienes? Sí, no, juego de manos sí. No, digo que no tengo nada. Consigues coger el anillo y empieza a ver... El terremoto hace que el ácido empiece a fundir la roca y hubiera fundido el anillo si lo hubieras cogido. Y empiezas a trepar y a salir hacia arriba. Empiezas a sentir ahora el calor mucho más abrasador. Al llegar, vuelvo al pasillo, miro hacia la puerta donde estaba Stonky. Sí, Stonky. Stonky. Y salía ahora una mueca, lo veremos en primer plano, una mueca de... Y gira hacia el otro lado y sigue corriendo. Vale. Correré. Usando también sí. Misty Step para ahorrarme las escaleras y todo. Vale, igualmente hazme una salvación.
Aquí, para fallo. Salvación de destreza, dificultad 15. Ah, bueno, esto debería ser fácil. Uf. Joder. Sebas, ¿tienes evasión? De fuego, por pasar cerca de los motores que están empezando a sacar una de fuego interesante. Pillo la mitad, ¿vale? Sí. Te he borrado sin querer. ¿Por qué? Claro, esto no consume reacción. Puedo gastar la reacción para un... Ah, no, un cariño es para un ataque que veo. Nada, ya está. Me quito la mitad de 30. Sí. Pues empiezas a correr hacia arriba. Sí, a gastar el Misty Step también para volar, literalmente. Vale. Pues... los que habéis subido, antes de que llegue Shalia, ves que se abre esta puerta y entran los cultistas diciendo: ¡Vosotros! ¿Qué vais a hacer? Shalia aún no está. Yo... Eso. Otra vez. Claro. Spam. Es el último que te queda, ¿no? Bueno, a nivel de ese. No, te puedo upcastear. Claro, sí, sí. Nivel. No pasa uno. Algodón de no, pollo de melocotón lo va a superar. Tremenda hostia, ¿verdad? Y cuando llegan, tal cual abren la puerta, se empiezan como a remangar. Hay como, ¿nos las vais a pagar? ¡Qué puercas más bonitas! Y el otro, no caeré. ¿Pero qué venís? ¿A qué venís aquí? Os dice. ¿Le vais a decir algo? ¿O el tío está un poco...? Va a estallar esto. Tienes que irte. No. Debemos volar. Debemos destruir al ladrón. Pues déjanos pasar, friki. Y yo creo que va a intentar pasar con su... Una tirada de intimidación o persuasión. Intimidación. Entonces estamos en el mismo bando. Sí, pero ellos no lo saben. Decírselo. El tío, no, que... no, venís a destruir los planes de Stonky. No, que queremos volar con vosotros. Estamos subiendo para arriba. ¿Persuasión? Pues debes tener razón. Venga, vamos. Tenemos que atarnos los cinturones. Va a ser un viaje movidito. Sabéis que el final es la muerte, ¿no? Los cinturones es solo para que al menos el trayecto no... Sí, claro. Sí. Vale. Algodón de maca, nueces del paque macadamia. ¿Podéis quitarle eso? Sí, perdona. Les quito el este. Ay. Es que veníais muy violentos. ¿Quiénes son estos? No, son compañeros. Ah, vale. Albert. Subís para arriba. Sale y llega para arriba justo cuando estáis subiendo. Estos empiezan a sentarse en los asientos. ¿Veis que... Bórrame una vez, porfa. Voy. Que no sé por qué. Voy a quitar esto. Un segundito. Ahora. Vale, ya está. Ay, no, sigo estando en dos sitios. Vale, espérate, te borro. ¿Ahora estás? Ahora sí. Vale. Pues me siento. Espera un momento, voy a poner aquí a los tíos donde están sentados. ¿Veis que están, ay, no, muerto. Están comentando, diciendo... oye, huevo de caballo no ha podido con la presión y se ha suicidado. No, es una bajona, pero no podemos ahora. Estamos tan cerca de conseguirlo. A todo esto, ¿y el jefe? Mira, hay dos sales otra vez. Veo... contestándole a eso, digo... sí, justo me estaba siguiendo.
Y les enseño a todos que llevo puesto un anillo. ¡Oh! ¡El anillo! ¡Hay que llevarlo al telescopio! ¡El jefe sabe cómo usarlo! Sí, me ha dicho que me vaya adelantando. ¿En serio? ¿Pero cómo has ascendido tan rápido en el granero? ¿Cuál es tu nombre? Víbora negra. Pero eso no es de un animal de granja. Pero se los come. Ah, vale. Mientras subes para arriba, vale. Dice... Uno de los cultistas hace así, le pone una daga en el cuello a Sopa y dice... No ha colado. ¿Quién sois? Dios, que son colegas, que lo han dicho. Que tiene el anillo, ¿no lo ves? Ah, vale. Y se guarda la daga, se abrocha el cinturón... ¿Qué pase? Salia, llegas arriba. Uy, espérate que está Traxi. No lo veía. Neil. Y está Neil. Sí, vale. Pues. Qué rápido, ¿eh? Llegas arriba y ves que hay tres asientos sin abrochar. Uno de ellos pone Stonky, el otro pone Pots y el otro pone Huevo de Caballo. Nombre de este estilo. Y te fijas que en el propio telescopio tiene como una pantalla extraña donde. Una especie, no es una pantalla, es una superficie donde hay un agujero para meter el anillo como si fuera un Green Lantern cargando a su anillo. Pues simplemente lo meto antes de que suba toda la vasca que había abajo. Pues cuando lo metes dice ¿qué modo quiere activar? ¿Abortar? ¿Retrasar? ¿Despegue? ¿Despegue? Despegando. Y de repente empezáis a ver una humareda brutal. Tira el asalto como puedo intentando llegar a la silla para amarrarme. Tírame una de acrobacias para ver si te enganchas bien. Oh, shit. Venga, vamos, un crítico de salida. Venga. Épico. Bien. Pues de repente empezáis a ver como empieza a temblar todo. Los que estáis atados con el cinturón empezáis a escuchar voces fuera diciendo ¿qué está ocurriendo? No sé qué. Y escucháis la voz de Traxigor diciendo ¡detenedlos! ¡Detenedlos! Y en el momento en el que empieza a temblar todo y Salia se está atando el cinturón, de repente sale volando. Hostia, qué chulo. El torreón echando un montón de llamas por todas partes. Y entonces vamos a ver como el torreón. Todos estáis que la piel os se mueve, os empieza a tirar de vosotros. La fuerza centrífuga os está empezando a aplastar. Veis como todos los cultistas chillan en una especie de orgasmo de haber conseguido ser el primer culto de todo el mundo de Dungeons and Dragons que consigue su cometido sin que nadie les impida. Y de repente hay un momento en el que... vais a ver desde las ventanas lo siguiente. Verás. El flojisto. Chu, chu. Hijos de puta. Hostia. Veis desde la ventana como un tren está construyendo unas vías delante de sí mismo, pasando por delante de una montaña altísima. Y vais... Y veis como vuestra trayectoria va directa, directa, directa contra el tren... Y aquí vamos a dejar la sesión de hoy. ¡No, hombre, no! Sí, 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 sí. Así que veremos en lo siguiente si consiguen saltar, si consiguen llegar, si no. Pero, bueno, veremos cómo se les da. Así que nada, muchas gracias por ver hasta aquí. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido. Y nos veremos en la siguiente. Adiós, adiós.